Buenas tardes, simadictos. Bienvenidos a todos a un nuevo directo. Bienvenidos a todos de nuevo a Assetto Corsa Competizione. ¿Qué tal estamos? Espero que estéis pasando una muy buena semana porque ya es jueves, o deberíamos de decir juernes, porque ya la hora que es, creo que el viernes está más cerca que el miércoles. Así que espero que hayáis pasado, como digo, buena semana. Y que falta lo mejor por disfrutar, que es el fin de semana. Así que vamos a cogerlo con ganas y lo vamos a hacer, en este caso, con más fuerza que nunca, porque las vamos a necesitar. Como ya sabéis, el sábado se acerca uno de los eventos más bestias que yo haya presenciado hasta la fecha en Assetto Corsa Competizione. Unas Ironman que se han inventado la comunidad de Real Racing Experience, José Lara y compañía, con el objetivo de, pues bueno, de recopilar a unos cuantos locos con ganas de correr durante bastante tiempo de seguido. Nada de resistencias con cambio de piloto, nada de eso de que coja el coche mi compañero que yo me voy a mear, nada de eso. 3 horas del tirón a ver quién las sobrevive, con paradas en box, obviamente, y todo lo que haga falta, pero solamente con un piloto por coche. Así que una prueba individual, 40 y pico coches en pista, si bien acierto, que nos vamos a juntar en Silverstone este sábado. Nosotros lo haremos con el McLaren de Assetto.es, con el que ya corrimos. Y poco más puedo contaros, no he entrenado prácticamente nada. Entrenaré el sábado, prácticamente, seguramente, porque mañana voy a estar liado con trabajo y más cositas, así que se hará lo que se pueda, pero vamos a intentar al menos calentar lo que viene siendo el aro, las muñecas, los tobillos, lo que haga falta. Y hoy es jueves de competizione en las LFM, ¿vale? Mañana no os voy a poder traer directo, seguramente, ya veré, pero es probable que no lo sé, porque, bueno, básicamente me encuentro un poco mal, ¿vale? O sea, estoy un poco tocadete ahora de las tripas, no sé, me estoy encontrando mal estos últimos 2 días, así que, ojo, cuidado. No hay mensaje. ¿No hay mensaje? Pues nada, muchísimas gracias, Gonzalito, por esos 9 mesazos. Acabas de nacer, tenemos ya aquí un nacimiento simadicto, así que recién nacido Gonzalito, muchas gracias por esos 9 mesazos, tío, que se dice pronto. Aquí los recién nacidos ya veis que en realidad tienen cierta experiencia, ¿eh?, en el canal. No sé yo si es la mejor descripción de todas, pero bueno, muchísimas gracias, Gonzalito, por esa renovación, 9 mesazos con el Prime, así que de verdad, gracias, tío, por el apoyo. Y buenas al resto que estabais por aquí. Robe, te has llevado tú la pole, así que muchas gracias por estar aquí tan prontito con nosotros. Purusan, buenísimas tardes. Vamos a por el partner, efectivamente, ¿vale? Este mes es súper importante para nosotros, así que de verdad espero que las audiencias sean buenas, y para ello vamos a darle un poquito más de caña a esto, que es un poco más emocionante, que atrae siempre a más gente, como es Competizione. Así que lo dicho, el otro día tuvimos SnowRunner y de verdad que os digo gracias, porque los números fueron brutales en comparación a otros muchos directos previos, así que de verdad gracias por vuestro apoyo. Y ahora lo que toca es darle a Competizione, seguramente durante el resto del mes. Tenemos la Ironman, tenemos las LFM, tenemos muchas cosas para darle, así que seguramente lo hagamos así y de esta forma tengamos el máximo de audiencia posible para ver si conseguimos el partner. Queda ya medio mes, así que vamos a por él, gente. Y bueno, ¿quiénes más estabais por aquí? Conradson, buenísimas tardes, bienvenido, tío. Gonzalito, obviamente, ya te he saludado. Si tarde, ¿cómo? Si tardo en nacimiento, pero acá estoy. Efectivamente, algunos tardan un rato en nacer, pero aquí están, que es lo importante. Grande, Gonzalito. The Real Lomic, buenísimas tardes, tío. Frances087, ¿qué tal? ¡Ey, joder! Buenas tardes, madre mía, qué saludo más extraño, más eufórico, joder. Sir Garrick, ¿qué te cuentas, tío? ¿Qué implica ser partner? Implica bastantes cositas, pero entre las que más os interesan a vosotros, implica poder siempre ajustar la calidad del stream para aquellos que a veces lo estáis viendo en un móvil, poder verlo a 720, disminuir la calidad para que todo se vea mejor cuando andáis justos de internet. Eso es cosa de los partners, al resto solo nos dejan de vez en cuando. El tema de tener un bitrate más alto, lo que va a hacer que la frecuencia de imagen sea más alta, lo que va a hacer que la calidad sea un poquito mejor en nuestros streams. Eso es lo más importante para mí. Y luego, pues bueno, unos cuantos emojis, tener la oportunidad de hacer streams en grupo en Twitch con otros partners como son Estradio Omada, tener la oportunidad de incluso ser portado algún día, porque puedes solicitar portada aunque sea un par de veces al año para tener un subidón de audiencia en eventos muy especiales, como podría ser la Ironman, como podrían ser las 24 horas con Estrada y Mada.
muchas, muchas cosas que ahora no puedo hacer y luego nosotros ganar un poquito más de dinero de la publicidad y en general de Twitch, ¿vale? Así que creo que son todo ventajas, pero creedme que lejos del dinero lo más importante son esos primeros puntos. Así que vamos a intentar conseguirlo como sea y este mes es clave, así que de verdad que agradezco todo vuestro apoyo. Quedaros todo el tiempo que podáis porque va a ser importantísimo. Y esto que se viene ahora es más importante aún. Ojito al pedazo de raid del señor Squid. Hola Polo, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que estáis llegando. Frances, todo mi apoyo, tío, te lo mereces. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¡Ojo, el calamardo! Ostras, Squid es calamardo. O sea que tenemos al pulpiño por ahí en Galicia y aquí tenemos al calamardo, ¿no? Madre mía, vaya mezcla de animales marinos. Yo es que soy más de montaña. Gente, ¿qué te cuentas, Squid? Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de raid. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Squid. Bienvenidos a Competizione. Hoy vamos a calentar un poco porque este sábado tenemos una pedazo de competición de 3 horas individuales, ¿vale? 3 horas metido en un coche sin salir ni a mear en la Ironman de Competizione de Real Racing. Y hoy vamos a calentar un poquito. Jueves de competición en las LFM. El otro día conseguimos la licencia plata. Somos plata ya en LFM. Tenemos 1840 de rating, lo cual no me esperaba para nada. Estamos mucho más arriba de lo que merecemos. Así que hoy venimos aquí a sufrir y a intentar mantener lo que podamos de ese rating, de ese elo que tenemos, porque creedme que está demasiado alto. Vamos a ir a un top split y creo que lo vamos a pasar muy mal. De eso va el día de hoy, de pasarlo muy mal, y para eso venimos con el coche más feo de todos. ¿Qué os parece? O sea, a falta de pasarlo mal, os traigo el BMW. ¿Por qué? Pues porque Gatuercas, nuestro mecánico privado, nada, no es privado, podéis poner exclamación Gatuercas y cotilléis su Discord. Gatuercas alias Germán Salgueiro nos ha dejado un setup del BMW que ajustó él mismo, estuve corriendo con él ayer y la verdad que iba bastante bien, así que no tengo tiempo para entrenar con el Ferrari o con el Porsche, que son coches que aquí no van especialmente mal y que me gustan, pero como no tengo tiempo, vamos a darle al BMW porque quiero ser mínimamente competitivo sin entrenar. Y el BMW la verdad es que se come los pianos. Vaya cómo se come los pianos. La chicane de Imola, una de las más, yo diría, cruciales para el tiempo por vuelta y para ser seguro o fino en toda la vuelta. Además de otros pianos en las chicanes rápidas, bueno, qué decir. ¿Cómo se las come, gente? Las chicanes. ¿Odias la chicane, majito? Sí, yo también, efectivamente. Y por eso es una curva tan tan técnica que o vas con un coche que sepa tragar pianos o lo pasaríamos muy muy mal. Así que lo vamos a hacer con el BMW. Bienvenidos a todos. Como decía, estábamos en el Road to Partner este mes. Es un mes muy especial para mí. Así que chicos, de verdad, todo el rato que os podáis quedar, todo el rato que podáis hacer que la media de audiencia sea un poquito más alta, es importantísimo, porque este mes quiero conseguir o intentar con todos vosotros conseguir el partner y para eso necesitamos estar más de 80-90 personas de media, ¿vale? Lo llevamos consiguiendo todo el mes, cuento con vosotros y nada más por mi parte, vamos al lío. Vamos al lío porque tengo que entrenar, como digo, estuve entrenando un poquito ayer solo con el BMW y por eso vamos a correr con esta pedazo bestia que tenéis aquí. Estoy en el servidor abierto de practice de LFM, si tenéis cualquier duda sobre la plataforma, ya lo sabéis, exclamación LFM y tenéis ahí la web. Y además he publicado ya un vídeo con todo lo que tengáis que saber en YouTube sobre LFM. Es nuestro último tutorial, súper fácil de encontrar, exclamación YouTube, y os pasáis. Y que sepáis que se me ha olvidado linkarlo porque dentro de 2 días nuestro comando LFM va a pasar a ser ese vídeo. Obviamente, soy idiota y se me ha olvidado linkarlo, así que cuando queráis pasaros por YouTube, ¿vale? Y ya está. De Realomi, ¿qué te cuentas, tío? De aquí no me echan ni con agua caliente, a tope Gorka. Muchas gracias, tío, a darle caña. Pues lo dicho, bienvenidos a todos y gracias por quedaros. Carro Castro, buenísimas tardes. Me he dejado a alguien fijo, ¿no? Polochi, ¿qué te cuentas? Habrás pillado un cojín, ¿no? Pues sí, tengo aquí un cojín para las lumbares, pero lo tengo ya bastante quemado, así que no sé si va a aguantar las 3 horas. Veremos a ver. El que no sé si va a aguantar soy yo y mis tripas, porque hoy me encuentro mal, literal. O sea, llevo 2 días que me encuentro mal de las tripas. Creo que he estado en el baño 3 veces hoy. No me ando, precisamente. Así que espero de verdad estar bien y me voy a tener que quedar en casa hoy y mañana, además de trabajando, porque necesito estar bien para el sábado. Así que obviamente no me puedo meter 3 horas con estando mal del estómago. Así que a ver, no sé qué leches me ha sentado mal, gente, pero voy a intentar recuperarme y a ver si aguanto hoy, ¿vale? Así que vamos a por 2 carreras. Vamos a correr la de las 6:15 y vamos a correr la de las 7:15, ¿vale? 2 carreras al sprint, Imola, 25 minutos, ¿vale? Como siempre, top split y a tope. Y estamos aquí en la práctica, como digo, libre, en uno de los 2 servidores, el primero, para intentar, pues bueno,
entender un poco de qué va esto de Imola y adaptarnos al BMW, ¿vale? Así que vamos a por las sensaciones y poco más que contar, ya me he enrollado suficiente. Volvemos al garaje, creo, ¿sí? ¿Quieres volver? ¿No? ¿No quieres volver al garaje? Pues volvemos al garaje. Ahora quiere volver al garaje. Vale, y dando un segundín que ajusto todo esto. Debería estar todo correcto, que yo sepa. Espero que se escuche bien. En principio el BMW es un coche que, como ya os dije, tiene un sonido muy suavecito, ronco pero muy suavecito, así que no debería haber molestia. Y voy a rodar, básicamente. Levantamos el coche y lo tiramos abajo. Tengo ya el setup de gatuercas montado, ¿vale? Y poco más. Arrancando. Dando un segundín, creo que tengo todo, ¿verdad? Listo, primera. Listo, pantalla funcionando. A ver si hoy no se nos buguea la pantalla, ¿vale? Y nada más, gente. Dolby Surround, claro que sí, carro. Sonido correcto, gracias, tío. Divadoc, buenas tardes, vengo a dejar mi view. Go, go, partner. Vamos ahí, Diva, vamos ahí, muchísimas gracias, tío. Que sepáis que todo el tiempo que podáis estar conmigo en directo, aunque sea dejándome de fondo, siempre y cuando no me mutéis del todo, ya sabéis que si me muteáis del todo en Twitch, anuláis la audiencia, anuláis vuestra view, ¿vale? Siempre que no hagáis eso, el resto, de verdad, va a ayudar un montón a la media, porque ya sabéis que de poco sirve si me dais la view, si luego la media de esa view no aguanta durante el tiempo y, bueno, pues no es suficiente, ¿no? Uy, vale, creo que se me ha ido la mano con el volumen, dadme un segundín. Bier Martin, ¿qué te cuentas, tío? Pues tengo el Elo en 1846 después de una carrera que hice ayer con gatuercas, no es coña, dame un segundín, que estoy ajustando. Ahí está, bien, vale, es que, claro, quiero escuchar el coche, pero no quedarme sordo, básicamente, que es lo que estaba pasando. Vale, voy a dejar pasar al McLaren que se viene volando, o creo que se venía volando, vale, ahí está, aquí viene otro, vale, vamos. Vamos a calentar neumatici, que lo necesitaremos. Y me voy apotronando aquí porque no estoy ni acomodado. Me he sentado de mala manera hoy, creo. Sand, si te muteo la pestaña ya no sirve. Creo que si muteáis la pestaña no hay problema. Creo que el problema está con el mute de Twitch. Chicos, lo estuvimos hablando el otro día también. Y la teoría es esa, pero yo no os la puedo confirmar, ¿vale? Si la podéis confirmar con quien sepa algo al respecto, genial. Yo es que no soy experto de Twitch. Debería, a estas alturas, pero... no me entero de cómo funciona en concreto esa trampa. Yo diría que sí valdrá, ¿eh? Yo diría que Twitch solamente puede controlar Twitch, básicamente, su propia plataforma, ¿no? Frances, ¿qué te cuentas? Pongo el móvil en un sitio y solo escucho y me distrae. ¿Te imaginas cómo? ¿Te imaginas lo que pasa y haces otras cosas? ¿Qué? O sea, que me tienes ahí de fondo rollo podcast, quieres decir, ¿no? Que te tienes que imaginar lo que está pasando. Bueno, está bien. Yo básicamente no callo, así que es difícil no saber lo que está pasando. Troll, ¿qué te cuentas? Matt Clure. Con el BMW salen 1.42 muy cómodos. Bueno, ya está. Ya estamos. Ya tiene que llegar el pro de turno diciendo, va, con el BMW yo me gano carreras con la... sí, con la hortaliza te ganas carreras. Nah, es coña, pero es que... No me gusta la gente que va de subite diciendo, va, te sacas esto rápido. Sí, claro, sí, rápido. Rápido me voy a la grava, me voy rápido. Eso lo sabemos hacer todos. A ver, yo creo que sí, que el BMW es un coche, ya os lo he dicho, muy versátil. Es un coche que es competitivo ahora en prácticamente todas las circunstancias. O sea que si sois buenos y sois finos, podréis sacar los tiempos. Pero vamos, que de ahí a que sea fácil, se las trae, ¿eh? Cada coche tiene su cosa y igual hay gente que discute eso de que sea fácil. A mí no me gusta jamás decir es fácil hacer este tiempo o es fácil aquello, porque cada uno tiene sus habilidades y no todos somos aquí dados a la conducción violenta. Así que lo dicho, por si acaso no me gusta usar esas expresiones. Por ejemplo, cuando hablamos de sacar la licencia, yo siempre os he dicho que si conducís finos y practicáis, sí me parece sencillo sacarse la licencia LFM. Pero respeto a la gente que le cueste porque está aprendiendo y porque no tiene todavía experiencia y porque todavía no se sabe bien los circuitos, bla, bla, bla. Yo llevo muchos años en esta mierda, así que respeto a la gente que os cueste más. Solamente os digo que a base de horas se consigue todo. Tiempos salen con las manos y los pies de cada uno. Efectivamente, Polo, ahí estamos. Troll, ¿qué te has comentado? ¿Qué va? Si soy maleta. Pero sale más cómodo que en el McLaren. Sí, no, estoy de acuerdo, gracias, Troll, tío.
Que no te lo decía malas, ya has visto. Es solo eso, por si alguien se lo quiere tomar mal. Que sacar 42 en este circuito no me parece fácil, pero es verdad que con el BMW me ha costado poco. Lo intenté con el Ferrari, y con el Ferrari, si bien recuerdo, bajé al 42.9 con un setup no adaptado. Ese es el problema, que no tenía un setup adaptado. Y con el BMW, pues debido a que Gatuercas está compitiendo con el BMW, obviamente he tenido un setup pues mucho más acertado, ¿no? Del tirón. Lo que hace que sí, que sea fácil bajar al 42. De hecho, Gatuercas estuvo corriendo ayer en la carrera en la que yo estuve calentando y estuve en 41. Yo no sé si voy a bajar al 41, pero sí que al menos me sentí medianamente competitivo. No en la parte de arriba, pero bueno, al menos en media tabla era competitivo. Edusando, ¿a ti te costó sacarla? ¿Ves? Pues ya está, es que no pasa nada, no pasa nada. Todo es práctica y ya os digo. Además, Zandvoort no es un circuito especialmente fácil, ¿eh? Zandvoort es un circuito que a mí me gusta mucho, pero es un circuito muy cabrón. Y además es un circuito muy desconocido. Nadie que venga de... Bueno, a ver, alguien que venga de iRacing, sí. Pero nadie que venga de un simulador... Bueno, un simulador. De un juego de coches habitual, es decir, me da igual. Un Gran Turismo, que un Forza, que un Fórmula 1, por ejemplo. Zandvoort es un circuito poco habitual, no tan conocido, ¿no? A todos aquellos que no estén muy metidos en el mundo. Así que es muy respetable que a alguien también le cueste, porque ese paso de aprendizaje también lo tiene que dar. Y es lo que más cuesta al final, saber dónde están las trampas de cada circuito y luego ya adaptarte según el coche. Eso ya es otra cosa. Salgueiro, ¿qué te cuentas? Aquí tenemos a Gatuercas. El Gatuercas ese tiene pinta de ser un fenómeno. Va, no te creas, yo. Lo que pasa es que le hago la pelota, Salgueiro, porque es que si no, no me envía setups, tío. Es solo por eso. Yo tengo que hacer la pelota a la gente. Si no, a mí no me regalan nada. Imaginaros la pelota que le he tenido que hacer de Trasmaster para que me envíe el aro. Ay. Bueno, al que no lo sepa, aquí está Salgueiro, ¿vale? Le podéis acosar todo lo que queráis, porque es Gatuercas. Así que si queréis saber acerca de por qué este BMW va tan fino, va que hasta parece más bonito con este setup. Hasta me empieza a gustar el BMW. Pues es por culpa de este señor, no gracias a él, es por culpa de él. Porque de verdad que sigo odiando el frontal de este coche con todo mi ser, ¿eh? Por culpa de Gatuercas, pues tengo que correr con él, porque no me hace setups más rápidos para otros coches. O porque yo soy un manco con otros coches, que te calles. Ay, así que lo dicho, bueno, el circuito, como veis, pues hombre, ya me lo sé, ¿vale? Estuve corriendo ayer precisamente para que hoy no me tirara un rato entrenando con vosotros, y faltan 10 minutos para que se abra la sesión. Todavía tengo que practicar, ¿vale? Sigue siendo un circuito italiano, tiene trampas. No tan cabrón como Misano, pero tiene ciertas curvas. Aunque es verdad que el BMW de verdad me parece un coche tan dócil que, no sé, es fácil adaptarse. ¿Sabéis qué pasa con el BMW? Y es la razón por la que no dudé aquí. Que, como decía, le dan igual los pianos. Le dan igual. Tiene probablemente las suspensiones más, no sé, en mi opinión, más blandas y que mejor tragan pianos de todos los coches, junto con el Mercedes, creo recordar. Y seguro que hay algún otro, pero bueno, de lo que yo llevo, el Bentley, creo recordar que también se come muy bien los pianos. Pero claro, comparas con otros como el Ferrari, como el Porsche, como el Aston Martin. Y es una verdadera gozada, porque llegas a curvas tan críticas como cualquiera de las chicanes rápidas de este circuito. Y es una verdadera locura. Es una verdadera locura. De hecho, bueno, y esta mismamente, fijaros. Este piano de la izquierda, este de la derecha y este de la izquierda son decisivos para intentar salvarte. En otros coches ahí te pega un bote el coche y lo pierdes, porque es una curva con freno en curva y con aceleración también con salida en curva, lo cual hace que si pierdes un poquito la estabilidad se te vaya fácil. Y ya no hablemos nada de la maldita chicane. Majito, efectivamente, es que la maldita chicane, o sea, ya podemos hacernos la idea. He visto que, curiosamente, por cierto, he visto que el Audi... Joder, no me baja de marcha. He visto que el Audi está muy adelante en Imola, perdón. Mucha gente con Audi adelante.
Y la verdad, hace tiempo que no conduzco el Audi, pero pensaba que el Audi no se llevaba bien con los pianos. Así que vosotros diréis, ¿eh? Yo hace tiempo que no lo llevo. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido, tío. Así que no tengo ni idea de cuál será la razón, pero lo que sí que os puedo asegurar es que hay bastantes Audis corriendo actualmente los top splits de estas LFM. Hay también, como digo, Bentley, Mercedes, BMW, hay gente muy rápida con el Porsche, también hay alguno con Ferrari, pero en general, Aston Martin también han aparecido varios adelante. Lo que pasa es que últimamente hay menos gente con Aston Martin, pero el Aston Martin, si lo sabes llevar, es competitivo en prácticamente todos los sitios también. El problema es que este circuito es un circuito que tiene dos curvas, diría, la chical lenta y esta horquilla, que son excesivamente lentas, y el Aston Martin lo pasa muy, muy mal en primera marcha. Traccionando. Primera y segunda lo pasa muy, muy mal. ¡Ojo que lo pierdes, compi! Así que de ahí la razón para la que no lleve Aston Martin. Si no, ahora mismo estaría con el Aston, os lo puedo asegurar. Pues es que he visto ya ese punto débil y he dicho, venga, va, no. No, porque no me quiero que me tiren el coche después de cada curva lenta. Pero lo dicho, esos coches que he mencionado, unos eran obvios, que yo ya sabía que iban a estar aquí en general, más utilizados por la comodidad de sobrevivir a esta chicane, básicamente. El Ferrari es muy cabrón en esa chicane. Lo probé, de hecho quise conducir aquí con el Ferrari, combinación italiana, tierra del cabalino rampante. La verdad es que yo no me lo pensaba, ¿eh? Yo quería correr con Ferrari, pero claro. Luego ves la chicane, ves estos pianos cabrones, ves que el Ferrari es nervioso. Y que de repente te va a venir tres cuartos de la parrilla con el BMW, siendo muchísimo más mancos que tú, comiéndose los pianos y sin inmutarse, tirándote el coche, pues no me gusta. No me gusta ver cómo un manco me adelanta simplemente por tener un coche que es fácil de llevar. Y no digo que sea súper fácil de llevar, pero creedme que, al menos en este circuito, este coche, joder. Es que puedes conducir hasta tranquilo. Yo todavía soy bastante lento en alguna zona, especialmente aquí. No tiro el coche lo rápido que debería en la primera de izquierdas. Me he dado cuenta de que hay que volar bastante más en esa. Y tampoco lo hago muy bien en esta lenta. No sé, me da la sensación de que hay otra gente que se tira más rápido y pasa más rápido la curva o sale más rápido. Me dio la sensación ayer, ¿eh? Cuando, como digo, estuve rodando un poco. Nada más. Lo demás, el coche va muy bien. Ya es versátil de por sí y con el setup de gatuercas, pues mejor aún. Se nota bastante. Hoy tengo cambio de setup, por eso quería entrenar un poquito con vosotros. Faltan 5 minutos para la sesión. Y buenas al que no haya saludado todavía. Y bueno, mucho cuidado, ojo, con los warnings. Porque no sé si te lo dije, Salgueiro, si estás por ahí. Creo que no te lo dije. Me llevé los 3 warnings, ¿vale? Los 3 warnings me los llevé en 2 vueltas. La carrera que hice ayer con Salgueiro, que se dio después de un desastre con un tío que me tiró un coche, se dio mejor de lo que esperaba. Hice toda la carrera con los 3 warnings. Es increíble. Es increíble. Tú hiciste DT en la última ayer. ¿Qué dices, tío? Buah, eso es imperdonable. Más para alguien como tú. Imperdonable. Bueno, yo me quedé con el culo prieto, ¿eh? O sea, yo estuve corriendo con el culo prieto el resto de la carrera, así que igual por eso hoy tengo el estómago mal, claro, es que lo estoy pensando. Igual por eso tengo hoy las tripas un poco movidas, porque ayer fui con el culo prieto toda la carrera y claro, soy idiota. Así que niños, ya sabéis, no os ganéis los 3 warnings, los 3 primeros warnings, no os los ganéis en las primeras 2 vueltas, ¿vale? Apuntadlo, por favor. No vayáis de héroes por la vida, que no es buena idea. Estabas cuarto, Salgueiro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Esperaste a que se fueran los mayores? ¿Para correr con el resto? ¿Y estar adelante, cabrón? Ay, que estaba cuarto, dice. Este, ya te digo, este corrió a la 1 de la mañana. Pues sí, la verdad, no había mucho nivel. Es verdad que sí que se nota, fuera coñas. Obviamente te tuvo el pelo, pero es verdad que el día que estuvimos corriendo aquí hasta una de las carreras de las, creo que fue 11 y cuarto, la más tardía que he corrido, creo que era la de las 11 y cuarto, o quizá 10 y cuarto, no estoy seguro, una de esas dos era.
se notó mucho. Fue en la que yo hice top 5 y se notó una barbaridad como el nivel era más bajo. Sigue habiendo mucho nivel, pero era más bajo. Edusando preguntas, ¿no hay lluvia en Lowfuel? Sí, sí que hay lluvia, pero curiosamente en las últimas sprints que estoy viendo no están poniendo lluvia. Curiosamente, hay algunas carreras que literalmente son real weather, por lo que si en la vida real, en el circuito, dan lluvia, va a llover, ¿vale? En la sesión. Si dan lluvia para esa hora en el circuito, llueve. Pero yo solo coincidí en un par al principio, que eran las rookies, que tenían real weather alguna de ellas, y curiosamente cuando he venido ahora a estas, a las Equipers, las Sprint, no he coincidido, o sea, he pillado nublado. Y luego el tema de ciclo día-noche, todo lo que queráis, ¿vale? Atardecer, amanecer, noche cerrada y día como hoy. Pero curiosamente, se me va a ir la hora al final, ¿eh? 3 minutos. Curiosamente, no he pillado lluvia. Ahora igual por hablar entro y hay lluvia. Anderiva, buenas tardes, tío, ¿qué tal? Pero sí, sí, hay condiciones muy, muy variadas, ¿vale? No sé por qué ahora en las sprint no lo está viendo, pero da igual, si os vais a... Si os veis a otras sesiones, en las GT4 también hay sesiones con real weather. Y yo he corrido, una de las que corrí con lluvia fue GT4 y la otra fue GT3 en rookie, ¿vale? La GT3 rookie no la puedes correr si no eres rookie, o sea que yo ya no puedo volver. Pero la GT4 se puede correr con rookie y de ahí en adelante. O sea, siendo rookie o no, puedes correr la GT4, es lo bonito. Hoy he estado a punto de ir, lo que pasa es que es Silverstone y como tenemos 3 horas de Silverstone el sábado, pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que voy a odiar suficiente Silverstone a partir del sábado, porque si ya no me gusta hoy, imaginaros lo que me va a gustar después de la carrera del sábado. La lluvia es para rookies, efectivamente, Majito. Sí, sí, a los... Me he quedado sin combustible, ¡a tope! A ver, perdón, pido sitio, que estamos aquí los que nos hemos quedado sin combustible. Vale, faltan 2 minutines, así que vamos a esperar, ¿os parece? Hemos rodado bastante bien, lo que voy a hacer va a ser, curiosamente, mirar las presiones. ¿Cómo estaban? 27-3, 27-4, 27-3, 27-1. Not bad. Not bad. Pues voy a dejarlo así. Da igual, luego voy a tener que retocar todo, ¿eh? Voy a tener que retocar todo. Estábamos con 27 grados, así que vamos a dejarlo así. Hostia, luego tengo que acordarme de tapar siempre el setup. Lo tengo que tener en cuenta, Germán, que me lo dijiste ayer, pero como me he mal acostumbrado a que la parte de neumáticos puedo enseñarla, ahora tengo que hacer el reflejo. Luego, cuando cargue el setup en sesión ya, cambio el chip y os enseño a tuercas un poquito más. Así que, nada, pues vamos a dejarlo aquí y ya está. Luego calculamos. Pendragón, buenísimas tardes, tío. Edusando, tú ya eres Iron, claro que sí, grande. Pues entonces lo dicho, puedes ir a las GT4 o a estas, lo que quieras. Lo que quieras, y en estos días ya te digo que no estoy pillando lluvia, pero tiene que ser posible, ¿eh? Tiene que ser posible, no te preocupes. Pendragón, buenas tardes, como decía, Inbloxy, ¿la conducción de los GT3 de iRacing son parecidas a las de competición o no tienen nada que ver? Hombre, a ver, la palabra no tiene nada que ver es un poco violenta, así que no voy a decir que no tiene nada que ver porque no es así. Todos los coches tienen ciertas características y esas características están en todos los simuladores. Lo que pasa es que las sensaciones son diferentes. iRacing es un simulador más cabrón. iRacing es más cabrón con el agarre, es más cabrón con las pérdidas en general de agarre, es menos permisivo, hasta el punto en el que, en mi opinión, no es realista. Hay, siempre ha habido contravolantes y cositas así en iRacing que... No sé, o tienes un direct drive y un monitor de 144 Hz para preverlo a tiempo, o en mi opinión, no, es imposible. Hay coches que no soy capaz de controlar a tiempo, en cambio, y no me parece una conducción del todo intuitiva. Me parece a veces que ciertos coches flotan demasiado, no siento el agarre igual, no lo sé. A mí no me parece tan intuitiva o tan realista. Yo cojo competiciones y me parece, por las sensaciones o por lo que sea, me parece más realista. Son diferentes, pero las características de los coches están en todas partes, ¿vale? Otra cosa es que en un simulador X coches sean más competitivos. Por ejemplo, el BOP, el balance de Assetto Corsa Competizione, es mejor que el de iRacing, aunque iRacing lo está mejorando bastante últimamente, las cosas hay que dejarlas claras, pero lo dicho, ¿vale? Así que, bueno, vamos al lío, gente. Tengo por aquí el display, así que venimos a cuál, a esta, a la sesión en la que estoy registrado, ¿vale? Copiamos,
Venimos aquí y pegamos, y deberíamos de tenerlo ya. Así que, sin más dilación, top split, ahí estamos, BMW, vamos al lío. Bloxy, parece que vas deslizando todo el rato, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da iRacing, pero por ejemplo, ¿vale? Por eso siempre os digo que es mi opinión. Por ejemplo, ¿quién era? Creo que Stradi. Stradi me dijo que a él era Competizione el que le daba la sensación de hielo, de resbalar. Y a ver, yo creo que es porque Stradi no llegó a configurar el force feedback de verdad a su gusto, y porque llevó pues los coches quizá configurados de ciertas formas, o no llegó a preocuparse de las presiones y no llegó a conducir en buenas condiciones de pista. No lo sé, estoy justificando, pero aquí cada uno tiene sus sensaciones. También Stradi va con un pedazo de Direct Drive ahora, y dicen que iRacing con un Direct Drive es un paso adelante. O sea que difiere mucho la sensación de iRacing con y sin Direct Drive. Y en mi opinión, Competizione no difiere tanto. Un Direct Drive dicen que es espectacular en Competizione, y todos los profesionales te van a decir que las mejores físicas están aquí. Así que yo me guío por eso. ¿Vale? Que luego me vendan cuatro pagados que iRacing es mejor, lo siento. O sea, yo creo que las físicas, si queréis GT3 y GT4, están aquí, y si no, iRacing. Ya está, o sea, es así de simple. Para mí está claro que aquí se ha invertido mucho más en estos coches, y obviamente, con unas categorías mucho más limitadas, puedes invertir más dinero en ellas, ¿no? Bueno, que sepáis, chicos, que tenemos por aquí a Salgueiro dándonos caña, así que ya tenemos a Gatuercas por aquí en pista demostrándonos cómo se lleva su BMW, que para algo lo ha ajustado él. Seguro que le ha quitado alguna tuerca a nuestro setup, al que me ha enviado, para que nosotros no le podamos pillar. Y bueno, mucho BMW, como digo, hay Porsches, hay Mercedes, hay McLarens y hay Audis, ¿vale? También se ve siempre algún Lamborghini muy rápido, también se ven Bentleys. Ahora, curiosamente, solo hay un Bentley, creedme que hay gente muy rápida con el Bentley también. La verdad es que hay un poco de todo. Y Aston Martins, curiosamente, se suelen ver pocos, pero yo creedme que cuando veo Aston Martins suelen ser competitivos. Así que vamos a darle caña. Javi Fénix, estoy de acuerdo, tío. Estoy de acuerdo y me alegro de que te guste mi opinión, Bloxy. Pues lo dicho, vamos a cargar el setup, pero ahora sí me acuerdo, ¿vale? De poneros a Gatuercas a la vista, que sé que os gusta verle de vez en cuando y, joder, me lo tenéis que pedir, que no se me olvide. ¿Y cuántos grados tenemos en pista? Tenemos un calorazo increíble en pista. Vale, genial. Increíble, 36 grados en pista. Voy a quitar un PSI. Voy a quitar un PSI. 1, 2, vale. Voy a quitar un PSI y valoramos, ¿vale, gente? Porque sí. Porque me la veo venir. Sí. De hecho, igual un PSI no, pero 0,8. Venga, va. Dos toques más. Os estoy diciendo lo que hago porque no quiero que veáis las caídas y avances y eso por orden del señor Gatuercas, pero al menos quiero que veáis el resto, ¿vale? Voy a ir con 20 litros, creo que gastaremos unos 3, así que no me preocupa mucho, y lo demás queda tal cual. El combustible lo podéis ver, ¿vale? Así que esto sí que os lo puedo enseñar, pero como me voy a despistar en una de estas, pues hacemos así y ya está. Vámonos, al lío, gente, arrancando. Arrancando. Al lío, Egoras Live, ¿qué te cuentas, tío? Creo que no te había saludado. ¿Odias el ACC? No subo ni para atrás, Dios. El safety es el que no subes, Egoras. Mucha paciencia, tío. Y si hace falta, crearos una cuenta de cero en competiciones. No sé, es mi recomendación. Me da la sensación de que si llevas mucho tiempo en competición y tienes que subir esa media, cuesta más. Por mucho que lo hagas muy bien. Me da la sensación. Así que si queréis probarlo, os invito a probarlo. Vale, cuidado con dejar pasar a los que han salido pronto, porque ahora vienen marcado vuelta y yo vengo calentando. Así que, a ver, dame un segundín. No le jodas la vuelta al BMW. Me aparto. ¿Qué haces, compi? ¿Qué te he dejado pasar? ¿Pero dónde va? Vale, vámonos. Yo creo que se ha pegado a mí diciendo dame rebufo, pero no, yo estaba ya levantando. Pasen y vean. Bueno, vienen otros dos a tope por detrás, vamos a tener cuidado ahí. No os he puesto el relative todavía, ¿vale? Luego os lo pongo sin falta, no os preocupéis. Ahora quiero solamente rodar y calentar. Estás en 57 horas. Ostras, eso es muy bajito, ¿eh? Eso debería de ser relativamente fácil de subir. Os digo lo de siempre. Recordad cómo se sube el SA. Se sube siempre haciendo paralelos con la IA. Podéis hacerlo online, pero obviamente como es más probable que si no estáis con amigos os toquen,
pues no lo hagáis online, hacedlo con la IA, ¿vale? Poneros una IA que sepáis que sabéis adelantarla y que sabéis dejaros adelantar sin que os mate, en un circuito en el que estéis muy seguros de controlar. Yo, de hecho, para esto os recomendaría Monza directamente. Frenadas fuertes, rectas, podéis levantar y que os adelanten, podéis hacer paralelos antes de la chicane y luego levantar, ¿vale? Podéis hacer mil trampas para que en Monza podáis, digamos, cómodamente subir ese A, o así lo veo yo. Y por lo demás, poco más. O sea, si de verdad hacéis una carrera buena, con IA, en pelotón, yendo cerquita siempre de la IA, haciendo paralelos, adelantamientos, todo sin toques, no me creo que no os suba. Y si no sube, resetead vuestro perfil y cread uno nuevo. No sirve otra cosa, porque yo creo que al resetear puede que esas medias de las que hablaba se reseteen también, empecéis de cero y así se os haga más fácil. Porque tengo entendido lo que os digo, que cuanto más habéis rodado en competiciones, esa media más difícil es de subir y bajar. Así que porfa, tenedlo en cuenta. Yo os lo digo porque tengo el SA en 90 y... no lo sé, la verdad que creo que cuando entré aquí lo tenía en 98, literalmente. Y ya sabéis cómo corro, o sea, yo he corrido con chapa chapa en el online. Lo que pasa es que yo lo subí hace tiempo, obviamente corriendo limpio, pero lo subí hace tiempo, cuando estábamos todavía antes de llegar a la 1.0, y he corrido tanto que ahora realmente tengo que liarla muy fuerte para bajar el SA, porque tengo una media ya muy, muy alta de muchas carreras. Así que creo que van por ahí los tiros. Y los que tenéis la mala suerte de que os pasa justo lo contrario, os recomiendo resetear perfil e intentarlo de cero. A ver si funciona. Y si funciona, compartidlo en Discord o donde queráis. Porque de verdad que eso es invención mía, ¿eh? Ni lo he leído en ningún lado ni nada. Es una teoría. Puede no funcionar para nada. Pero lo dicho, tenéis que ir con mucho cuidado contra la IA, ¿vale? Sí, Defoe, efectivamente. Efectivamente, estás esperándolo. La actualización es gratuita, ¿verdad? Para los que lo tenéis. Creo que la actualización Next Gen es gratuita. Tíos, creo que vais a tener por fin en consola el verdadero simulador. Porque si de verdad va como debe en consola, ostras, ¿eh? Ostras. Me río de Gran Turismo. Creo que va a ser un duro golpe sobre la mesa. Si de verdad lo han optimizado bien. ¡Ojo! ¡Bocinazos! Dame un segundito, que voy focus para esta vuelta. ¡Coño! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Al jefecito! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, madre! ¿Hola? Me acaba de saltar una alerta de noticias de Google por primera vez en pantalla. Espero que desaparezca. Primera vez que lo veo. Yo alucino. Mada, muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de raid. O host, porque no estoy seguro. Y bienvenidos a todos los que venís de parte de Mada. Estamos aquí en competición clasificando. Dice el bar que te has saltado tres curvas, penalizado con comer bocadillos de muro de cemento. Bocadillos de muro. Bueno, que sepáis que me estoy empezando a encontrar un poco mal de las tripas. Llevo tiempo tocado. ¡Ojo! ¡Bocinazo! ¡Bocinazo de troll! Muchísimas gracias, hombre. Bienvenido a la familia, tío. Bienvenido a los simadictos, troll. Muchísimas gracias. Y ya sabes, pásate por Discord cuando quieras. Exclamación Discord. ¡Ah! Madre mía, otro bocinazo. ¿Hola? Pasaros por el canal para que cuente la visualización que desee del rey. No cuenta. Claro que sí. Grande Rigtaka, muchísimas gracias, tío, por esos 21 mesazos. Grande, grande, uno de los veteranos. Grande Rigtaka, muchas, muchas gracias. Garcadius, bienvenido, tío. Ahora nos vamos a por la carrera, ¿vale? Estamos en quali y, bueno, aquí estoy yo charlando mientras no hago una mierda de tiempo. Pero bueno, algo se está haciendo. Al menos estoy rodando fino dentro de lo que cabe. Y nada, bienvenidos a todos. Lo dicho, me encuentro un poco mal de las tripas. Llevo 2 días bastante tocado, gente. Y ahora, por ejemplo, necesito respirar un poco porque llevo hablando un rato seguido y me estoy empezando a encontrar mal. Así que voy a intentar sobrevivir a la carrera. Hoy me gustaría hacer 2 carreras con vosotros. Estamos en el top split de la LFM, circuito de Imola. He cogido el BMW porque no he podido tener tiempo para entrenar con otro coche y ser igual de competitivo. Llevamos el setup de... ¡Ojo!
Madre mía, pero ¿qué está pasando? Edusando, muchísimas gracias. Se viene doble sorteo este mes, ¿eh? Si conseguís completar el objetivo que tenemos por ahí abajo, se viene doble sorteo. Yo lo dejo caer. Muchísimas gracias, Edusando, tío. Bienvenido. Quedaos aquí que Aseto no crasea Matapuzlo. Joder, madre mía. Estoy queriendo contaros tantas cosas que se me ha olvidado preguntarle a Amada. A ver si ha solventado el problema de Irracing. ¿Qué tal va, gente? No sé si ha escapado llamada. ¿Habéis conseguido solucionar el problema? Que creo que esta mañana me he pasado mientras curraba. Seguíais haciendo pruebas, ¿no? O sea, qué locurote, de verdad. Y bueno, a todos los que os hayáis pasado, vale, que sepáis una cosa, estamos este mesecito dándole. ¿Pero me vais a dejar? De momento tenemos localizado el problema. Ostras, está localizado. Eso significa que ya sabéis qué configuración gráfica es la que lo lía, Asico. Te puedo leer, ¿eh? No te preocupes, que te puedo leer. Lo que iba a decir es que a todos los que acabáis de llegar, ¿vale? Si os quedáis, me estáis haciendo un favor increíble porque estamos en nuestro road to partner. No te dejamos hablar, capa. Voy a matar a estos dos. Voy a matar a estos dos. Entre Sico y Lechuga. De verdad, ¿eh? Ganas de matar, gente. Ay. Bueno, ¿me vais a dejar hablar ahora? Sí. Pues lo dicho, estamos en nuestro road to partner este mes, ¿vale? Necesitamos una media de audiencia un poquito alta, de más de 80, 90 personas, porque la media, creedme, que baja bastante el número que veáis en el momento. Así que este mes queremos darle muy fuerte a Competizione, con ganas de, pues de eso, ¿no? De atraer un poquito más de gente, de que aguantéis aquí, de que sea un poco más emocionante. No dejarle hablar, jajaja. Y bueno, gracias a estos raids está claro que la cosa se vuelve un poco más sencilla. Pero bueno, tened en cuenta que luego Twitch también me tiene en cuenta si me han hecho muchos raids o no para quitármelo, básicamente. Para decir, no, es que te han hecho muchos raids. Así que nada, todo lo que podáis hacer por quedaros estos días, de verdad que lo agradezco un montón, porque estamos teniendo unos muy buenos números desde inicios de mes. Y por eso he decidido que este mes hay que ir a por todas, gente. Así que lo vamos a intentar y que salga lo que tenga que ser. Llevas 45 minutos de intro. ¿Puedes empezar a jugar ya, por favor? Ay. Como para encontrarme mal. Es justamente lo que quieres ver, Garcadius. Pues quédate por aquí, tío. Que le vamos a estar dando duro todo este mes. Y bueno, a ver, luego también, ¿eh? Que yo llevo dándole duro a competiciones, pero no tanto. Desde siempre. Ya sabéis que es mi simulador preferido, así que hay margen, hay margen. Bueno, quedan 40 y algo segundos, así que chicos, dado que no voy a hacer la vuelta rápida ahora, vamos a box, ¿vale? Vamos a box, marco intermitente, la aparto aquí. Y vamos a hacer dos cositas súper importantes, ¿vale? Os voy a enseñar a nuestro querido Gatuercas, porque llevo el setup de Gatuercas, llevo el setup de Germán Salgueiro. Y dadme un segundín, no me puedo creer que me haya saltado una notificación. No me puedo creer desactivar todas las notificaciones de Google Chrome. Primera vez que me salta una notificación de Google en plena pantalla. Salgueiro Gorka, el BMW loco del principio era yo. El BMW loco del principio, pues ni te he visto, tío. Nada, fuera coñas, ni te he visto. No sé dónde estabas. No sé dónde estabas, Salgueiro. Es que he ido a lo mío y ni me fijaba quién era quién. Una cosa, ¿he clasificado tan mal? Pues sí, efectivamente. Pues he clasificado de culo, gente. Estamos vigésimos y soy el coche número 6. Soy el coche número... Bueno, definitivamente esto es lo que pasa cuando empezáis a lanzar un montón de bocinazos, me hacéis un raid y me pongo a intentar deciros cosas importantes, gente. Esto es lo que pasa, que he rodado como una abuela. Estamos vigésimos, mi objetivo es... ¿Hay alguien aquí para lanzar una votación? ¿Está Kiva por aquí? Creo que no está aquí, va. Vale, voy a mirar presiones, ¿vale? Estamos vigésimos. Va a estar divertido. Va a estar divertido, gente. A ver, ¿cómo están las presiones? No me lo puedo creer, están perfectas. Las presiones están perfectas. Ya sabéis qué significa eso, ¿no? Que soy lento de verdad, que no había excusa. Increíble. Bueno, chicos, se vienen los lloros remontada. Sí, capa. Sí. Sí, ahora pide disculpas, Sico. Ahora pide disculpas. ¡Cabrones! Que no habéis parado de distraerme. A ver, os digo de verdad que me encuentro... O sea, me estoy encontrando bastante mal de las tripas
durante todo el día y desde ayer, y ahora mientras hablo también me están dando retorcijones, estoy un poco tocado. Voy a ver si, si respirando bien y bebiendo agua estoy mejor. Voy a ir metiendo combustible para carrera. Hemos gastado 2,8, así que 44 litros van a ser más que suficientes. Creo que me van a sobrar probablemente 4 litros. Neumatici están bien. Están bastante bien. De hecho, voy a darle un toquecito a cada rueda. Y, bueno, ya no le voy a dar ningún toquecito a ninguna rueda. A ver, dame un segundín. Que lo que quiero es esto. Vale, 1, 2... Ah, genial. Dame un segundín. 2, 3, 4. Ya está. Estoy yo para hacer las apuestas ilegales de Baseline. ¿Qué necesitas? Grandes. ¿En serio puedes lanzar predicción? Sico, ¿puedes lanzar? También está y me dice, pero creo que me dice no podía. Es verdad, Sico. Vale, Sico, ¿puedes lanzar una predicción de qué sacamos? ¿Top 13 o top 15? ¿Top 13? Venga, top 13. A lo loco. Dale, Sico. Top 13. Predicción de 5 minutazos. 5 minutazos. Agárremela que me golpe de remo. Claro que sí, lechuga. Estabas tardando en soltarla. Bienvenido. No te he leído, ¿no? Fijo que la has soltado antes. Xavi, buenas tardes, tío. ¿Cómo debes quedar para puntuar? No, a ver, en realidad veremos. Depende muchísimo del nivel del resto de pilotos en pista, ¿vale? No os fiéis nunca. Depende del resto de pilotos en pista. Tendremos... Depende del nivel de los pilotos en pista que queden delante o atrás, tendremos suma o resta de elo. Siempre depende de eso. No es si quedas décimo y eres el número tal, te quito siempre 10. No, no. O sea, esto va de... Dependiendo de quiénes queden por delante o atrás, se hace el cálculo. ¿Qué pasa? Que hemos clasificado fatal, salimos vigésimos, así que de verdad tenemos que intentar remontar un poquito. Creo que tengo ritmo en carrera para estar en el top 15 al menos. También es verdad que estas dos carreras son las que tienen un elo, un soft más alto, un nivel de pilotaje más alto de todo el mundo, así que es probable que estemos por ahí en el top 15 pasándolo mal, ¿vale? Alex Kilcott, bienvenido, tío, muchas gracias. Buenas tardes, yo también ando en ACC y Low Fuel. A ver si algún día te encuentro en pista. Aquí estamos dándole caña bastantes días, Alex, así que ojalá, tío, y bienvenido, muchas gracias por el follow. Y muchas gracias al resto, que no os he dicho nada, ¿vale? Magabe04 y Johnny5 habéis sido los últimos. Al resto que me he dejado, de verdad, muchas gracias por esos follows. Seguimos creciendo, que llevamos un mesazo. Y recordar que vamos en Road to Partner este mes, así que quedaros todo el tiempo que podáis, que es muy, muy importante para nosotros este mes especialmente. Y nada más. Combustible listo. Quitamos agatuercas del medio. Y ya está. 15 segundos. Vamos allá. Gente, se puede, ¿eh? Se puede. A ver, oil por aquí. Listo. Arrancamos en breve. Cambiamos escena. Salimos en la parte de atrás de Imola. Primera carrera. Arrancamos. Ponemos el relative, que creo que lo tengo aquí. Eso es. Y vámonos a ello, gente. Mucha suerte a cualquier simadicto que haya en pista, obviamente. Estamos rodeados de McLarens, de Audis, de BMWs, de Bentleys, un poco de todo. Pero ya os digo, mucho Audi aquí en concreto. Tenemos a Salgueiro muy por delante. Podríamos haber dicho de predicción objetivo ganar a Salgueiro, que para algo es nuestro ingeniero. Siempre hay que quedar por delante de tu ingeniero, si no te deja mal. El ingeniero es el que eligió más cerebro que yo. Así que si pretendo ser un mínimamente buen piloto, tengo que correr más que el ingeniero, porque, joder, por favor. Mientras el piloto suspende y deja los estudios para irse al karting, el ingeniero tiene que sacarse la ingeniería. Así que si luego el ingeniero nos gana, pues nos está dejando muy mal, ¿no? Así que hay que ganarle a Salgueiro como sea. Venga, top 13, a lo loco, Carlos. Sí, estás loco, estás loco. Salimos vigésimo, recordadlo, ¿vale? Vamos a por el top 13, pero recordadlo. Vámonos. Coño, Lerio, no te había leído nunca, tío. Como Chris Meke. Chris Meke, mira, no le conozco. Es un piloto ingeniero. Vámonos, gente, a por el green. Venga. Estoy atrás del todo. Bueno, que no me maten. Salida lentísima la de Imola. La primera curva es un infierno. No tengo dónde ir. No hay dónde ir. Calma. Car on the right. Clear on the right.
Vaya, ¿por dónde se me ha metido el BMW? Me la va a hacer, sí, me la va a hacer. Nos la ha hecho genial el BMW. Muy, muy acertado irse por el exterior en la horquilla. La gente va cerrando en el interior y lo único que hace es perder una barbaridad de tiempo en cola. No puedo irme al exterior porque me lo había cogido él. Oye, ¿en serio? No me lo puedo creer. No se ha matado nadie en la rápida izquierdas, gente. Lo peor que nos podía pasar. El McLaren va más preocupado de cerrar que de otra cosa. Vale, alguien se ha matado aquí. Venga, va. Solo uno. Increíble. Hoy necesitaba muertos en pista, gente. Vamos a ver si en la segunda vuelta la gente se empieza a poner nerviosa, que suele ser un hecho bastante realista. Mira, ya está, primero. Vámonos. Con calma. Intentando no llevarnos warnings en las primeras dos vueltas, como hice ayer. ¿Dónde va el McLaren? Vale, genial. Vámonos. Había otro muerto. Venga, muchas gracias, McLaren. Eso es. Tú vete limpiando. Tú vete limpiando. Habéis visto qué bien, ¿no? Se lo ha llevado y ni esperar ni nada. Estás aquí atrás, casi casi el vigésimo. ¿Para qué le vas a esperar? No, no, tú te lo llevas puesto y next. Hay gente para todo, de verdad. Y eso que el McLaren no está frenando nada bien, ¿eh? No es que digamos que está frenando agresivo. Cuando el McLaren es un coche que frena muy, muy bien. Yo estoy precipitando bastante la frenada. Vamos a ver si ahora cogemos ritmo. Porque aquí lento no hay ninguno. Hay que pillar al pack de ahí delante, chicos. No nos podemos descolgar. Vamos. No nos podemos descolgar. Nos falta aceleración en comparación al McLaren. Se ha notado mucho en la salida de la lenta. A algunos les patrocina Caterpillar. Me gusta. Suena a muy buen patrocinador. Oye, era patrocinador de uno de los coches de la NASCAR mitiquísimo. Caterpillar. Me encantaba ese coche. Siempre me han gustado los colores. La combinación de amarillos y negros de Caterpillar. Y recuerdo ese coche de la NASCAR que me encantaba. Creo que sigue a día de hoy como patrocinador. A ver, no voy al límite, gente. Pero es mi primerita carrera. Y digamos que, ojo, uno menos. Y digamos que tampoco voy súper calmado. Y bueno, vamos a... No me lo puedo creer, que estamos decimoquintos. Bueno, pues nada, cinco posiciones. No recuerdo haber adelantado a cinco coches. Pero quiero ir al pack de ahí delante, ¿eh? Ese pack es clave, gente. Mira, otro por fuera. Vamos. Pronto me tengo que empezar a concentrar y a tirar. Sé que el BMW al principio sufre un poco y hacia el final es un coche que va mejor. Ojo. Lío delante. Alguien se ha puesto nervioso haciendo ese ahí. Bueno, bueno. Aquí se están liando, ¿eh? ¡Vamos! A ver en aceleración. Cuidado con el McLaren, ¿eh? Venga. Vamos. Aquí hay lío. Y seguramente la mitad de los muertos que hemos ido remontando se vengan de aquí. BMW, menudo hachazo que le acaba de meter en frenada. Me da miedo esta chicana. Vamos a ser lentos. ¿No me lleves? Bueno, 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 bueno. A punto de morir, gente. He levantado, he dejado correr el coche. El McLaren me ha esquivado, así que gracias, Yurkas, porque me has esquivado bien. Casi toco al McLaren de delante, que ha frenado fatal, ha entrado largo y, bueno, ha hecho que hayamos perdido una barbaridad de tiempo. Vamos a ver si ahora recupera. Yo creo que este señor es rápido. Y simplemente... Ahí va, ahí. Sí, de hecho es el número 11. Simplemente ha querido... defender y se ha puesto nervioso. Voy a intentar no atacarle porque este tío creo que nos va a llevar de nuevo al pack. Vamos a dejar distancia. A menos que me vea mucho más rápido. Vamos a dejar distancia. ¡Hostias!
Joder, qué susto me ha dado. ¿Habéis visto ese lagazo? Ha sido solo él, solo su coche. Qué cosa más rara. Primera vez que veo un salto así en competiciones. Ostras, qué cosa más rara, de verdad. Venga, va. A mí esas cosas me desconcentran una barbaridad. Venga, al menos tenemos un poquito de distancia con el McLaren de detrás. Distancia de seguridad. Vamos a ver lo que pasa aquí delante. Casi toco la hierba. Como veis, voy muy safe. No me la quiero jugar con los warnings. Ayer lo pasé muy, muy mal. Y hay unos warnings muy facilones de conseguir en este circuito. A ver qué hace el McLaren. Estoy viendo nervioso. Le voy a empujar. Le voy a empujar en una de estas. El McLaren tiene problemas en el paso de la chicane. Es verdad que el BMW es el que más ágil se siente en la chicane. Ay, madre, va lagueando. Este señor va... Me lo llevo. Menos mal que no ha lagueado en la frenada. Sí. Sí, sí, lo hemos notado al acercarnos, ¿lo habéis visto? Va lagueando. Ah, soy yo. Es él, según la Linhart, según esto no tiene mala conexión, pero es como si tuviera algún tirón, ¿no? En plan puntual, porque al resto les veo bien. Y ahí he notado algo un poco extraño, pero bueno, da igual. Ojo. Vale, uno menos, dos menos. Ojo. Venga, Linhart vuelve a pista, pero lejos. Bien, vamos a por el BMW. Antes hablamos de los problemas y ya está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uno menos. ¡Hala! Porsche fuera. Creo que ha tocado piano y lo ha perdido. Lo malo es que se me ha escapado el pack de ahí delante, que, bueno, no voy a decir nada, pero está Salgueiro ahí. ¡Salgueiro! Nos acercamos. Venga, vamos. Opa, y... como moscas. De vuelta se está dando bien, la remontada. Eso sí, lo que vienen siendo paralelos, pocos. Bueno, nos hemos echado muy encima de Naga, así que parece que tengo más ritmo ahora mismo. Claramente. Así que vamos a ser finos. Ahí están los warnings famosos, chicos. Primero para nosotros, en la chicane. Ya habéis visto, ¿no? Cómo me la he comido de manera bastante, bastante agresiva. Hay que pillarle muchísimo el truco a este circuito, porque de verdad que ahí se puede ganar la vuelta o se puede perder la carrera. Hemos salido muy, muy pegados a Naga. A ver cómo andamos de punta en comparación a él. Parece que andamos bien. Tengo rebufo. Sí, no, sí, no. Su madre, creo que le he empujado. Sí, le he empujado. Bueno, pues ya está. Boom trap de toda la vida. ¡Hala! Ahora no te vayas largo, compi. Que te he empujado, pero... en plan amistoso. Le he empujado porque... ¿os habéis fijado cómo se mueve? Madre mía. ¿Se va a ir largo? Ahora tengo que ir fuerte. Ahora tengo que ir fuerte. ¡Buah! Eso... eso ha sido agresivo, pero no ha cerrado la puerta. O no tanto como debía. Venga, tenemos ritmo. Quiero tirar con él. Quiero tirar con él. Porque sé que podemos llegar a Salgueiro. Creo que tenemos ritmo. Vamos. Y la verdad es que se está dando bien la carrera, ¿eh? 4 segundos con Salgueiro. A ver si luchan ahí delante. Especialmente en la chicane es donde parece que lo pasaba peor Naga. Así que, venga, vamos a calcular tiempos con Salgueiro. En esta vuelta no, pero a partir de esta. A ver si luchan un poco. Podemos pegarnos, mierda. Ahí me he ido larguísimo. ¡Ah! ¡Qué mal último parcial! ¡Vaya desastre! ¿Habrá órdenes de equipo? No, no, aquí de equipo nada, ¿eh? Él es ingeniero y yo piloto en otro sitio.
Simplemente filtramos información. Vámonos. A ver si ahora sacamos una buena vuelta, gente. Der Diver, bienvenido, tío. Ahora hay que empezar a ir finos, porque hay gente que lo empieza a pasar mal con los neumáticos hacia final de carrera. En los últimos 10 minutos, especialmente en los 5, hay gente que lo empieza a pasar mal. Y yo ayer no fui uno de ellos, así que a ver si hoy. La verdad que no hemos tenido luchas, no hemos tenido momentos críticos con los neumáticos. Igual tenemos un poquito de suerte y los cuidamos bien. Me he recortado algo de tiempo a Salgueiro. Pero lo que necesito es que estén en pack. No quiero que Salgueiro cometa un error y se descuelgue. Lo que me interesa es su gente, su pack, esos tres coches que hay ahí delante. Uf, eso creo que es warning. Tengo que ir ahora al límite, gente. Estamos en el top 10, ¿eh? Ojo, estamos en el top 10. Así, 10 posiciones porque sí. Todo por haber clasificado de culo. Qué genial todo. Vámonos. A ver, ¿qué tiempos están marcando? Fijaros, por favor, en el relative. 42.6. Vamos a ver nosotros. Medio segundo. Medio segundo más rápido que ese pack. ¿Llegaremos? No lo sé, pero la verdad que ha sido una muy buena vuelta. A ver si puedo hacer algo parecido en estas próximas. Queda mucho tiempo de carrera. Es arena. Sí, se casa el giro, le hemos recortado algo más, pero es porque ha cometido algún pequeño error, porque he visto que se ha descolgado de esa pareja. Así que por eso estoy tomando de referencia a la pareja. Bonito. Salgueiro ahora se está pegando de nuevo, me ha parecido. La verdad es que se nota, ¿eh? Cuando empiezo a ir focus y a intentar buscar el límite del coche, es una barbaridad lo que se puede exprimir este BMW ahora. Uf, ahí me la he jugado. Tenemos un warning de margen, así que obviamente no me voy a reservar nada ahora mismo. De hecho, fijaros lo que nos hemos alejado, ¿eh? Del señor de detrás. ¡Ojo! ¡Ojo delante! Salgueiro atacando. Sobrevives, Gorka. Ahí se pierde tiempo. Vengo mejorando nuestra vuelta. No me lo puedo creer. ¿En un segundo? No me lo puedo creer. Eso es porque la anterior la he anulado. 42-0. Vamos. Es un vueltón para mí, me mato. Vale, acabo de tirar la vuelta, pero no me he matado. Tened en cuenta que no he entrenado nada de controlar el coche, ¿eh? O sea, no he tenido ningún susto con el BMW todavía aquí. Cualquier cosa que requiera volante, para mí es nuevo. Así que mucho cuidado. He perdido la vida ahí. Probablemente medio segundo. Vamos. Necesito también es que luchen un poquito delante. Vamos, Salgueiro, confío en ti. Al menos hay una pareja. Esta vuelta ya está siendo mucho peor. Pero bueno, hay que ir fino. Y Ariencho, con el Lambo. Vamos a poner. Ganas puntos y me dice, ya me alegro, ya tocaba. Y luego hay otro trío ahí delante, ¿eh? Están emparejados, ¿eh? Uf, casi tocó arena, pero hemos librado.
Tengo que intentar pulir un poquito esa trazada, porque este coche es una pasada lo que agarra en curva. Se puede meter mucho más volante de lo que parece. Hay que coger confianza. Vaya mierda de vuelta, fijaos. Es que, 0,8 más lento que antes. Venga. Eso es, suave, suave. En la primera curva hay que sacrificar siempre la entrada para salir rápido. Ahí he comido demasiado piano, pero bueno. Venga. 0,1 más lento, no es un drama. 3 segundos. Vamos, que están juntitos. Están muy, muy juntitos, diría yo. No, ahora no. Ha habido error de Salgueiro, creo. Uf, acabo de volar. ¿Eso es warning? Acabo de volar en la primera parte de la chicane. Pensaba que eso era warning. A lo loco. Joder, qué bien frena este trasto, gente. Lo de la frenada del BMW es bárbaro, ¿eh? Os lo aseguro. O sea, la comparación de frenada del BMW con otros coches... una locura. Siempre he entendido que los BMW han sido coches que siempre han frenado bien. En los coches de calle ocurre. Al menos el E46 de mi padre era una locura lo bien que frenaba. Vamos, los devires. Venga, 2,3. Nos acercamos de nuevo a los tres coches de delante. Yo creo que eso se puede hacer en tercera. Un poquito pasado ahí. ¿Comprarías un ultra wide? Sí, Love. Lo compraría. Pero no he estado con uno y no lo he comparado a triples pantallas, por ejemplo. Yo creo que me iría por ese formato. Es mi opinión. Pero depende de muchos factores personales, de gusto subjetivo, cosas de esas. Yo sí. Yo lo haría. Es una de mis posibilidades, aunque quizá no me vaya por tanto. Eso sí es warning. Creo. ¿No? Like. Creo que porque he perdido tiempo. Pero he comido demasiado la segunda parte de la chicane y he entrado un poquito pasado. Ojo, porque quien dice trío delante dice cuatro coches, ¿eh? ¿Estáis viendo lo que yo? Cuatro coches delante, 6 minutos. Si pelean, llegamos, gente. Ojo, Fuchs tiene drive-thru. Una posición gratis. Vámonos. Uno menos. Venga que llegamos. Buah, he volado ahí. Cuando se muerde bien... increíble cómo puede pasar este coche por los pianos. Eso hubiera sido saltar por los aires con el Ferrari. Va, en comparación al setup de ayer, este que ha preparado Gatuercas se nota. Se nota que lo ha preparado ya rodando él y ajustándolo bien. Increíble cómo va. Lo que me da rabia es que no tenga ritmo. Yo creo que se está reservando ahí atrás. Está perdiendo demasiado tiempo conmigo. Y os puedo asegurar que Gatuercas no es un tío lento para nada, ¿eh? Que sí, vale, es ingeniero y ha tenido que estudiar muchas cosas, pero creedme que, no es lento precisamente. ¡Oh, me lo llevo! Venga, va. Vamos. No, vale, he perdido tiempo. Vamos, tengo margen. Disculpad si ahora no os leo sobre el tema de monitores, porque sinceramente
Ahora solo puedo responder a cosas rápidas y sencillas. Mi cerebro ahora está un poco limitado. Nada, 4 minutos y medio, no me da tiempo a llegar, gente. 2 segundos. Tenemos más ritmo que Salgueiro, que Diariencho ahora mismo. Pero si no luchan, no llegamos. Tenían que estar luchando desde hace rato y se están reservando. Todos ellos, lógicamente. Yo, desde luego, no voy a aflojar. No vaya a ser que nos arrepintamos en el último momento de alguna lucha. Pero ahora mismo está difícil. Venga, quedan 3 vueltas, yo creo. Quizá 2. Turcas está perezoso jugando con el ovillo de lana, ya te digo, yo creo que va con el ovillo. Diciendo, bah, espera que se mate. Ya ha tenido suficiente estos días con alguna otra carrera en la que le han matado y yo creo que ha dicho, me quedo aquí detrás y a verlas venir. Y igual es un acierto, ¿eh? Cuando sabes que no tienes ritmo para escaparte, puede ser un acierto no meterte en medio ni intentar tirar, simplemente quedarte atrás. Yo lo hago en varias ocasiones. Vamos. Estamos ahí, gente. Ahora han empezado a tirar, creo yo, ¿eh? 2 segundos. Creo que no hemos recortado prácticamente nada a Salgueiro. Pero se han rejuntado ellos. Ahora lo vamos a ver. Uf, a punto de tocar arena ahí. 1,8. Bueno, 0,2 he podido recortar. Sí. Vamos a ver las vueltas, chicos. 1,42,5. Debido a un error en Amazon, vuestros primes serán desactivados si no los usáis en este canal. No, he oído. Es broma, pero si se te cae la pizza si no lo usas aquí, XD. ¡Se os cae la pizza! Randy me dice. Venga, va. Tienen que luchar, gente. Esa curva ha sido una mierda, pero estamos aquí. Estamos aquí, maldita sea. Nah, no me va a dar. Va a faltar otra vuelta, gente. Nos vamos a quedar aquí mirando. ¡Ojo! ¡Error! ¡Error delante! Pero no voy a llegar. Salgueiro con el Lambo. Eso puede ser decisivo. Que no se lo lleve, por favor. Me gusta, me gusta, me gusta, vamos. Esto tenía que haber pasado antes. Va a adelantar a un Lambo, va a ser muy difícil con el BMW. Tengo que volar aquí. ¡No! No tanto. Eso es warning. No me lo he llevado porque he perdido tiempo. Vamos. Pero bueno, si no me lo llevaba, he arriesgado demasiado. Que atacarse los dos coches de delante. Si no, ¿para qué venimos a correr, gente? ¿Para qué venís a correr si os vais a quedar así? Zaichev tiene que atacar. El que va sexto. ¿A quién de delante? Uno rojo a otro rosa o algo por el estilo. Los que están delante de Salgueiro. Esos se tienen que atacar. No. La vuelta más importante y la acabo de liar. La acabo de liar, gente. He querido arriesgar otra vez en el piano y esta vez me ha salido mal. Qué pena. Estábamos ahí, estábamos ahí. Teníamos que estar con el número 7 al final. Por ritmo teníamos que estar ahí. ¡Qué rabia! Me guardo el warning para la chicane. Vamos, hay que volar aquí. No va a haber ataques, alucinante. Final warning for
exceeding track limits. ¡Lo sabía! Quería acercarme lo máximo posible, pero hasta aquí hemos llegado, gente. Hasta aquí hemos llegado. ¡Qué rabia! A todos los de delante, que sepáis que sois unos aburridos. Hay que luchar más. Muy mal. Muy mal. No se llega hasta ahí. ¿Y tú el que más, Salgueiro? No se llega hasta ahí para no luchar. Ni un paralelo he visto. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción, gente! Ni un paralelo. Así no se puede. Con gente tan sosa no se puede luchar. Claro, es que de verdad no lo ponen interesante. Ahí podíamos haber tenido un lío de paralelos. Al rincón de pensar. Efectivamente. Ahí podíamos haber tenido un lío de paralelos. Por cierto, me acaba de sobrar medio litro de combustible, gente. Yo no digo nada, pero el cálculo ha sido bastante justete, ¿eh? Bastante, bastante justete. Madre mía, medio litro. Me voy a echar 45 luego. Con permiso. Ay, puedes pagar, Sico, creo que eras tú, ¿verdad? El que ha montado la predicción, puedes pagar, ha habido top 13, así que vamos ahí. Desde luego ha sido un grandísimo resultado, salíamos vigésimos, gente. O sea, chapo que salíamos vigésimos, sin palabras. Sin palabras a la remontada. Pero, wow, qué rabia, todo ese pack desde Bastida. Desde Bastida, Saichev, Salgueiro, Diariencho, todo ese pack era nuestro, ¿eh? Era nuestro. No quiero decir que yo fuera más rápido, sino que teníamos que estar ahí por ritmo clarísimamente. Clarísimamente. Al sí, ¿no? Psicosis. Hombre, digo yo, ¿no? Psico, ¿hemos hecho top 13 o no lo hemos hecho? Yo creo que sí. Gatuercas hoy se queda sin salmón, efectivamente, por no haberlo luchado. Hombre, por favor, mira que quedarse ahí mirando. No, al menos ha adelantado al Lamborghini cuando cometió el error, que le intentó mantener el paralelo y lo aguantó, que no está mal. ¿Qué pasa, Salgueiro? Felicidades, tío. Carrerón para ti, macho, que has aguantado ahí delante. Ahora hablando en serio. Y ya he visto que has estado ahí de espectador rollo a ver si se mataban. ¿No te parece vergonzoso que nadie haya luchado? ¿No te parece? Te han hecho un placaje al principio, no tenía ni idea. No tenía ni idea, yo al principio me he quedado totalmente bloqueado. Estaba tan atrás que aquí, encima creo que ha sido la salida más limpia que he visto en tiempo. No te daba para pasarles ya, es que una cosa es llegar y otra es pasar. Y la verdad es que ahí está difícil la cosa, no es un circuito sencillo. Aparte que, es lo que digo, no ha habido ningún riesgo. O sea, no he visto paralelos delante. Al final, siempre cuando se pasa a la gente es porque alguien comete un error, alguien es más agresivo, alguien se pone a la defensiva, alguien se va fuera en una curva, como el Lamborghini. Pero es que en esta es como se han acercado todos, todos estaban a un dive bomb del otro y nadie ha intentado amagar, ha hecho un paralelo, nadie se ha ido fuera y ha forzado el paralelo. Joder, ha sido muy bestia, ¿eh? Bueno, Jesucristo, bienvenido. Hijos míos. Pendragón. Antes de la carrera, ya veremos el top 13. Gorka, después tenía que estar con el quinto. Es que es verdad, ha sido una pasada. Claro, tened en cuenta que he clasificado fatal, ¿vale? No suelo ser tampoco rápido en quali, pero es que luego el ritmo en carrera ha sido una barbaridad. Es que nos hemos visto adelante. También es verdad que se ha matado mucha gente, ¿vale? Lo habéis visto. O sea, ese pack que estábamos ahí, estábamos, vale, estaba el número 7, ¿vale? Que era Saichen, pero luego había gente que era número 12, número 13, número 16. Había un poco de todo porque los que estaban adelante se habían matado, básicamente. Porque los del top split ya sabéis que algunos van a cuchillo y que les den por el saco, ¿no? Salgueiro, las veces que nos pusimos agresivos, el mismo nos ha hecho a todos. Ah, pues mira, banda webs. Pues os podíais haber puesto agresivos todos, Salgueiro, pero todos toda la carrera y así llegaba yo fijo. Qué rabia, ¿eh? Porque hemos tenido un ritmazo al final. El coche se siente bastante más rápido que el de ayer, Germán, claramente. También es verdad que en esta carrera yo he ido muy fino y he tenido pocos sustos, así que las ruedas han llegado muy bien, pero yo hasta final de carrera he tenido ritmo súper, súper estable y, joder, ha habido momentos en los que al quinto yo le estaba recortando más de medio segundo por vuelta. Ha sido una locura. Así que chapó, carro. Ganaste casi 90.000 sin puntos. Gracias, gente de desconfianza. Que sepáis que Gorka no defrauda. Bueno, sí, pero la predicción a veces sí, ¿eh? ¿Cómo van esas carreritas, Pablo Jim? Bienvenido, tío. Pues te acabas de perder una remontada de vigésimo a décimo. ¿A qué? A décimo. Noveno. No, a noveno. Pero creo que he adelantado solo a un coche en pista.
Así que bueno, eso también dice un poco de cómo ha sido la remontada. Y poco más. Voy a enseñaros. Venga, va, que se habrá refrescado ya el listado y nuestro elo. Vamos a ver si he perdido elo, gente. Debería. Creo que habré perdido, pero hostia, novena posición no es mala, ¿eh? Igual no. A ver. Igual no. Vamos a ver. Refresco. Uf, madre mía, este. Tengo las tripas. No sé si voy a aguantar mucho más, ¿eh? Venga, va. Vamos allá. Aquí está. 7. Me han dado 7 de elo, gente. Me han dado 7 de elo. A tope. A tope. Éramos el número 6. Quedamos novenos y ganamos elo. Vamos ahí. Manzanilla, madre mía. Si me tomo una manzanilla, me voy por las patas abajo. Oh, Xavi. No me sientan bien las manzanillas. Me hacen vomitar. Gente. Bueno, aquí gente de 2000 y pico de rating. Genial. ¿Cuál era el soft de la sesión? ¿Cuál era el soft? Aquí pone el split 1786, pero no sé si ese era el soft. Luego lo vemos en la lista genérica. Vale. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Germán Salgueiro, aquí está. Otros 34 para él. Germán, estás en los 1800 en nada, ¿eh? En nada. Vuelta rápida de Germán en 1.42.3. Y nosotros, fijaros, ¿eh? Fijaros, nuestra vuelta rápida ha sido 1.42.0, que es más rápida que el cuarto. O sea, somos más rápidos que el cuarto clasificado. Quiero decir, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero claro, eso es la vuelta rápida. Luego hay que ser estable y obviamente al principio yo, por ejemplo, con el BMW no tengo tanto ritmo que un Audi, por ejemplo. Lo noté ayer, pero a final de carrera, de mitad de carrera en adelante, noto cómo el BMW por alguna razón me responde mejor o el resto de coches empiezan a desgastar y nosotros no, ¿no? Y eso es una guapada. Así que lo dicho, en ese sentido el BMW es un plus. 42-3 para Salgueiro, para el Lambo, 4 para Alexander, éramos más rápidos claramente que el Audi. Mark Bastida, 42-2, él sí que era muy muy rápido. Pero lo dicho, gente de 1700 de rating y nosotros 1862 ahora mismo de rating. No sé cuánto tiempo vamos a mantener esto, pero bueno, sin comentarios. Tiempos por vuelta, pues aquí los tenéis. Hemos hecho 42-es. Muchísimos. En cuanto hemos pillado ritmo a partir de la vuelta 7, que es cuando el tráfico ya ha desaparecido, es cuando hemos adelantado al BMW y hemos empezado a tirar. 42-1, 42-0, 42-8, 42-3, 42-2, 42-2, 42-1. Ahí es cuando me he concentrado para tirar a por Salgueiro. Ha estado muy, muy bien. O sea, como veis, he cometido errores en un par de vueltas, pero entre 42-0 y 42-3 es una locura de ritmo para mí. Así que ahí tenéis las vueltas, igual vosotros no las veis muy bien, ¿vale? Pero os las he resumido, ahí abajo las veis y si no os las pongo arriba, ahí están. O sea que, lo dicho, que chapó, chapó. ¿Y qué teníamos ahora? Sí, iba a ir al Season, ¿vale? Y vamos a ver qué nos espera por delante. Le damos aquí a Sprint Series. Estamos registrados para la siguiente, 5 minutos. En 5 minutos se abre, tenemos tiempo hasta para ver la salida. ¿Y qué más tenemos por aquí? Clima y todo eso. 40% va a estar nublado y va a ser a las 11 de la noche. Va a ser a las 11. Se viene nocturna, gente. Se viene nocturna. ¿Con cuántos graditos? Con 21 graditos en pista. Bueno, el setup de 17 grados de Salgueiro ahí va a venir bien. Ahí va a venir bien. Bueno, pues vamos a tener variedad. La siguiente ya no voy a poder correrla, así que nada. Y aquí, en Recent Sessions, podemos ver el soft. ¿Vale? Hemos tenido un soft de 1786, que no es tanto, ¿vale? El soft más alto que haya visto en una carrera es la que corrí, creo recordar, ayer, que era 1900 y pico de soft. Así que yo pensaba que aquí iba a haber mucho soft, pero no lo ha habido. ¡A Maki! Le tengo que leer a Maki, Pendragón. Mierda, pues le he perdido. Maki, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Maki? Vuelve a escribirlo tal cual, porfa. Que no lo he leído, tío. Tal cual, Salgueiro, la de ayer eran 1900 de soft, eso era una locura, tío. Pepillo, dale al lado, te salen... Efectivamente, ahí está. Ayer corrimos con un italiano que va muy rápido. ¿Bien? Me lo creo, Pepillo. Maki, hola Gorka, ahora que ya estás de sobremesa, grande, grande. Repregunto, el SF1000 que tienes. ¿Llevas las levas T-Chrono Paddles? Yo tengo un SF y ni de coña puedo mover las levas de casa. Con esa finura con las que tú las manejas. Van muy duras. De hecho, las cojo en modo tijera. O sea, ¿me estás diciendo que las tienes que hacer así para moverlas? Pues son duras, pero no tanto. Ni de coña. Con un dedo, ¿eh? Mira, o sea, con un dedo.
Son duras y tengo las magnéticas. Que creo que son las buenas, ¿no, Maki? Es que llevo las magnéticas. Sí, sí, dedo índice y anular. No, mira, yo ahora mismo con el enano. Hostia, no, mira, no tengo fuerza en el dedo enano, ¿vale? De hecho, tengo más fuerza en la mano izquierda por tocar la guitarra. Y ahora sí que sepáis que mi dedo enano no sirve para nada tocando la guitarra tampoco. Pero sí, con el enano puedo. Qué harto. Pero con todos los dedos puedo. Así que sí, tengo las magnéticas, pero ni de coña tengo que hacer pinza. Ni de coña. O sea, Maki, consulta con soporte de Trasmaster. También es verdad, ojo. Pero tú eres vasco, tú no vales. ¿Está bien? ¿Eso también? Cierto, yo soy vasco. Y claro, es que es verdad. O sea, un dedo de un vasco, ojo, que nosotros jugamos a pelota vasca contra las, ya sabéis, tirando piedras contra paredes y haciendo que voten. Cuidado, cuidado, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, un dedo vasco es como un bice de Stradi. Mucho cuidado. Pero fuera coñas, mi aro no es nuevo. Mi aro está usado, es prestado por Trasmaster y ha sido usado porque tiene de hecho desgaste en la parte de arriba de las levas que yo ya he notado. Por tanto, no me uséis, no os toméis todo a rajatabla porque puede que simplemente los imanes al principio estén muy muy duros y haya que hacer algo con ellos, ¿vale? No sé, puede ser que al principio estén muy duros o haya que darles un poquito de, V40, por ejemplo, el típico engrasador, limpiador engrasador que sirve para absolutamente todo, el VD40, igual hay que darle un poquito de eso, como veáis, le metéis ahí, no sé, cualquier grasa. Le Mans, Arracha el León, bienvenido, tío. Gracias a todos los que os estáis quedando, chicos. Gracias a los últimos follows, Frank, Pedracini, Josker y Boni, muchas gracias. Y gracias a todos los que os estáis quedando, que ya sabéis que este mes... ¡Ah, madre mía! Vamos a por el partner, así que todo lo que sea tener una media de audiencia alta, necesitamos esa media de audiencia alta, en torno a 80 de media, así que muchas gracias a todos los que os quedáis, vamos a hacer que esa media sea lo más alta posible, y a por él, gente. Sico, están duros, pero cuando llevas ya un tiempo ya van bien. Sico, muchas gracias, tío. Pues, Maki, ten en cuenta eso. A mí me da que es lo que dices, que los imanes quedan pegados. Ya te digo que los míos van genial, no es que se queden tan pegados. Sí que me dio la sensación que cuando me hicieron el envío seguramente llevaban un tiempo sin usarse y por eso mismo igual noté cómo estaban pegados, porque llevaban un tiempo. Y al principio se oía cómo se despegaban porque las gomas y los imanes se oía como que tenían el típico pegote de algo de plástico que suena ahí, pero ya está, ya no suena. Eso sí, la leva suena una barbaridad. La leva la tenían que insonorizar de alguna forma. No sé cómo se podría hacer, pero... yo creo que esto tenía que sonar un poco menos. Recuerdo Fanatec algún aro en alguna exposición en la que no sonaba tanto. O igual era el ruido del sitio también y cuando estás aquí lo oyes más, pero yo creo que no. Grande Psicosis por el aporte, tío. Que si llevas... tú también, ¿no? Llevas con... ¡ojo! Llevas con el aro desde que salió, Psico. Grande, tío. Pues nada, Maki, ya sabes lo que hay que hacer. Tijera y dale mucha caña. Reduce y hace y sube de marchas más de lo que deberías. Vas a hacer reducciones de Fórmula 1 con un Mazda Cup. Ya verás. Y así se ablanda rápido. Vas a Jaun, Arracha el León, tío. Me pongo al lío, dejo view. Grande, tío. Ya sabéis que lo importante es la media, ¿eh? Así que no sirve de nada estar aquí, pasarse e irse. Tenéis que quedaros. Si no, no vale de nada. No, pero fuera collas. Cualquiera que pase también, agradecido. Grasa, que no chetos. Grasa, efectivamente. Si quieres echarle chetos... que también tiene una grasilla del aceitillo ahí y tal, genial, los fríes si quieres, pero ante todo grasa, los chetos ya lo que os dé la gana. Bueno, pues chicos, estamos registrados para la siguiente carrera, yo ya estaba registrado de antes, en 5 segundos, madre mía, lo hemos clavado, gente, lo hemos clavado, venimos aquí y ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Nos vamos de nuevo al listado, no hemos visto ni la repetición, nos da igual la repe, no hay nada que ver, un espectáculo, sí, pero ahora vamos a tener otro. No os preocupéis, gracias por esos follows, Simon Man y Recaldo. Muchas gracias, chicos. Split 1 otra vez más. Bueno, vaya que sí, Split 1. Después de lo que acabamos de ver. A ver, también os digo: el top 10 en un top split aquí es una barbaridad, ¿eh? O sea, os lo digo en serio: que estando donde hemos estado es una verdadera barbaridad. O sea, solamente me falta que se mate gente. Ojo, somos el número 8. ¿Qué significa? Tenemos más elo que antes y tenemos dos números menos. Ya sabéis lo que significa, ¿verdad? Que han entrado aliens. Así que a tope de power, vámonos. A luchar por el top 15 otra vez. Venga, configuración. Pues voy a ir cargando el setup, con permiso. Gatuercas, ven para acá bonito. Vale, 17 grados, yo creo que va a estar bien. De hecho, está el circuito a 17 grados.
Gracias, Gatuercas. Has clavado el setup, tío. Fuera collas. Voy a mirar el combustible que tenemos. 16 litros para quali. Yo 20. Venga, vámonos. Y el resto está bene. Voy a dejarlo tal cual, porque este setup, casualidad, lo tenía Gatuercas guardado para 17 graditos. Así que en 25 segundos salta a quali y lo probamos. Y ya está. Y ya está. Ah, Sico, eres el cabrón que pasó el aro por Discord, es verdad. Es que nunca memorizo quién hace qué exactamente. Pero es verdad, recordaba que hubo un hijo de la gran... ¡Ay! Hoy estoy enfermo. No es broma, pero... recuerdo que hubo alguien que pasó el aro, nada más salió al mercado. Y lo pasó por el Discord, en plan, fijaos lo que me ha llegado a casa. Y yo, ajá, muy bien, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces os he dicho que la envidia sana no existe? Y las ganas de matar... reales, sí. Sois unos de verdad, ¿eh? No, está bien, que para eso está el Discord. Hay que compartir, gente. Compartir en el sentido de que hay que pasarse las direcciones y nos tenemos que enviar los aros entre nosotros. ¿Me sigues, no? ¿Qué, hombre? Compartir es vivir. Yo te lo iba a prestar, pero me dijiste que no. ¿Cuándo? Estaba drogado. No puede ser, Sico. Eso fue un bot. Que no. No hacía falta, porque además en ese momento para nada estaba interesado. Y bueno, yo sabía que tenía que hablar con Trasmaster este año y que podía moverse algo como esto, como que me prestaran uno. Ojalá me lo presten por tiempo un poco más indefinido, por ahora era para este primer mes. Y tengo que hacer un videoanálisis este mes, os lo he dicho. Así que todavía no he grabado nada, pero consiste en darle mucha caña con vosotros, encontrar todos sus pros y sus contras. Y después ya grabar algo un poquito más elaborado para yo poner mi famosísima... mi dulcísima voz por encima y darle cañita. Va a empezar la quali en nada, gente. Así que vamos a darle cañita en nada. Kibasa, bienvenido. Pues ya sabes, aplícate el cuento. Mierda, sabía que me iba a salir mal la jugada. ¿Para qué abro la boca? Buenas tardes, Kiba. Gracias por pasarte. Vamos al lío, gente. Levantamos coche, tiramos coche abajo. Rafin. Y bueno, que salga todo el mundo, sinceramente. De hecho, me estoy dando cuenta últimamente... Que lo de salir en el grupo, salir en el primer grupo, no sirve de nada. No sirve de nada, gente. ¿Sabéis de qué sirve? De que os acumuláis con un montón de tráfico y al final no podéis dar la vuelta limpia. Y todo por un par de minutos. Además, no sé qué le pasa a la gente, pero muchísima gente cree que la segunda vuelta es buena. A ver, yo no digo que un alien no pueda volar en la segunda vuelta, ¿vale? Voy a quitar el relative y ahora vamos con la imagen más limpia. Yo no digo que un alien no pueda volar en la segunda vuelta, pero os puedo asegurar que aunque las presiones puedan llegar a estar bien en la segunda vuelta, que sigue siendo raro, ¿vale? Pero puede darse las... Mierda, que vas a pinchar, Gorka. Las temperaturas no van a estar jamás bien en la segunda vuelta. Al final de la segunda puede, ¿vale? Y en la tercera ya sí. Pero nunca vas a dar una segunda vuelta entera con las presiones bien. Jamás. Porque tras la actualización 1.8, los neumáticos tardan en coger esa temperatura, por mucho que el coche ya se empieza a sentir bien en cuanto las presiones estén guay. Creedme que no se va a tope, ¿vale? Se va bien, pero no se va a tope. Así que, lo dicho, que no sirve de nada salir pegado a la gente e intentar dejarse distancia para ir a tope la segunda vuelta, porque no sirve de nada. No sirve de nada. Es mejor salir un poquito más atrás, que no estés molestando a la gente que viene dando vuelta. No salgáis muy tarde porque os van a venir los primeros dando vuelta. Pero por lo demás, bueno, esta gente me ha escuchado. Esta gente me ha escuchado y ha dicho: Gorka, tienes razón, me voy a box. Así que lo he dicho. Está muy oscuro, Le Mans. Está muy oscuro, no te voy a decir que no. No sé si exactamente como lo que dices, pero está muy oscuro. A ver, si hago así se ve un poco más, ¿verdad? Es que odio la luz del BMW, pero en este circuito igual odio la doble luz del BMW. Fijaos, ¿veis lo que pasa? Esto es lo que pasa. Ahora todo el mundo frenando y poniéndose nervioso. Nah, voy a ir con una luz, gente. Me voy a acostumbrar y voy a ir con una luz solo. Fijaos, ese de ahí no va a salir rápido. Ese de ahí ha arruinado su vuelta. Y yo no quiero salir rápido. Yo quiero... Oh, qué bonita esta zona iluminada ahí con el farolo ese. Yo lo que quiero es rodar. Quiero solo calentar neumáticos. Fijaos, no tengo las presiones siquiera bien. Yo me he dado cuenta, que normalmente las presiones tampoco están bien ya en la segunda vuelta. Al final de la segunda, incluso mediados de la tercera, suelen estar bien. Pero hasta que no das tres vueltas, las presiones no se estabilizan, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Así que ahora vamos a rodar
por calentar neumáticos y luego ya empezamos a ir suave. ¡No se ve un pingo! Es lo que hay, Garcadius, noche cerrada. Y la carrera va a ser así, gente. Así que se viene. Más nos vale habernos aprendido bien las referencias sonoras, porque visuales no. Y darle caña. No, y todavía me estoy acercando al de delante y estoy yendo lento. ¡Ay, madre! A ver, el de delante, ¿qué es? ¡Número 25! Vale, vale, genial. Genial, tengo al más lento delante. A ver, no tiene por qué ser el más lento. Yo llegué aquí con el número 20 y pico también y no era lento, pero ya me entendéis. Así que hay que dejar distancia. Creo que la siguiente vuelta no va a ser buena tampoco. Tengo la sensación de que no habré calentado bien los neumáticos. Las presiones están subiendo, pero no lo suficiente. Voy a necesitar una tercera vuelta entera y creo que la cuarta vuelta va a ser buena. Y ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que la cuarta, que ya es la, digamos, tercera y cuarta son las buenas, quinta puede estar bien. Creo que la lío. ¡Felipe! Buenas tardes, bienvenido, tío. Venga, sigo dejando distancia. No, 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 no me hagas esto. No me hagas esto. No te creo. ¿Quién es? ¡Oh, número 6! Bueno, ese señor va a volar. Ese señor de delante va a volar. Pero claro, he dejado la distancia y bueno. Vamos a por la vuelta, gente. Me callo, ¿eh? Disfrutar del sonido del camión. Vamos allá. Quítate del medio. No se va a quitar. Anula. Bien. Yellow flag in sector 3. Ha anulado su vuelta y nos ha dejado pasar. Eso es ser un gentleman. Vaya mierda de curva. ¿Cómo se nota que es de noche, gente? Tengo que ir a tope en la siguiente, ¿eh? Esta va a ser una mierda. Uf, qué mal. Vamos. Ay, qué mal. No estoy mordiendo los vértices porque no los veo. ¡Buah! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Madre mía. Va. Vamos a ir a por la siguiente. ¡Claraboya! ¿Cuánto tiempo sin leerte, no? Va, igual se me ha ido la olla. Bienvenido, tío. Venga, focus en esta vuelta también, ¿vale? Bueno, cuidado. Le voy a joder la vuelta al de detrás, ya lo siento. He salido sobrevirando, mierda, veníamos recortando un cuarto de segundo. Yellow flag in sector 2. No, ya está. Aparto, aparto. Eso es, le devuelvo el favor. Vámonos. ¿Veis? En cuanto ha visto que ha anulado la vuelta, me ha dado luces y ha dicho, este es el momento para que me dejes pasar. Y yo le he dejado pasar, ya está. Venga, vamos a por la siguiente vuelta, gente. A ver, la primera que he dado no ha sido mala, pero noto que es de noche y que voy bastante, bastante forzado. Estamos decimoterceros, pero creedme que esa posición va a caer. Así que no queda mucho tiempo, necesito dar esta. La siguiente ya, los neumáticos van a decir chao, chao. Aquí teníamos un montón de tiempo, ¿vale? Así que necesitamos dar una vuelta fina. Porque el final de la vuelta anterior ha sido un desastre. Vamos. Se ve muy poco, sí.
Venga, no estoy de acuerdo con tu afirmación, Psychotic. En Twitch veis todo un poco más oscuro que yo. Para mí es el mejor juego que hay ahora con iluminación ciclo día y noche, tanto de día como de noche. Por eso os digo todo. Vamos. ¡No! Venga, va. Tengo combustible para otra vuelta. Vale, vamos a no forzar los neumáticos en esta. Por cierto, ¿cómo están las presiones? Están bajas. Tengo las presiones bajas. Llevábamos el setup de gatuercas para esta temperatura y no está bien. No está bien, por lo que sea, las condiciones de pista o lo que sea. Están bajas las presiones, gente. Qué pena. Qué pena. Tenían que estar 0,4 más arriba. Ahí me estoy dejando tiempo, ¿eh? Es casi medio PSI. Me voy largo. Eso se nota bastante. Venga, va. Vamos allá. Empezamos vuelta. Uf. Va con el bastón delante. A ver, si hago así, se ve algo mejor. Pero solo algo mejor, ¿vale? Y no me gusta nada el doble faro delantero del BMW. Me parece bestial lo de las antinieblas. Vamos. Venga, bonito. A ver si así al menos veo mejor los vértices. Aunque sea para quali. Fatal. He hecho eso fatal, pero bueno, va. Hombre, algo más sí se ve, ¿eh? Venga, 0,30. Qué purista. No, lo que pasa es que no me gusta ir con las largas. Ya sabéis, yo vengo del Eurotrack. Vamos, ¡no! Me cago en todo. Me cago en la leche. Ah, venga, va, por mis narices que doy otra, ¿eh? Por mis narices que doy otra. ¿Tenemos combustible? Uf, un poco justos, pero yo creo que sí. Ah. Venga, va, que no me moleste el de delante. Detrás no hay nadie. Bueno, sí lo hay, pero hay distancia. 4 litros. Tengo tiempo. Las presiones están casi, casi bien. Venga, va. Vamos, gente. Última vuelta. Callao, ¿eh? Focus. No digo nada. Que luego decís que hablo. ¡Vaya mierda de chicán! De 22º a... ¡Vigésimo! La he liado en el último parcial, gente.
Vamos a ver las presiones, chicos. 20. Vale. Vale, creo que sé cómo están las presiones. A ver. Dame un segundín, ¿eh? 27-3, 27-2, 27-4, 27-3. Hay que sumar 0-3. Hay que sumar 0-3. Para estar en 27-6, 27-7. 0-4, quizá. 16 grados el circuito. Ahí está la trampa. Está bajando la temperatura. Eso es importantísimo. Vale, entonces 0-4. Para ti estaban perfectas, Salgueiro. Eso es porque tú vas de lado, tío. Calientas mal las ruedas. Yo es que soy muy finolis. Pues no, para mí no, macho. Qué pasada, la diferencia, tío. Venga, pues dame un segundín que tengo que poner combustible. Vigésimos otra vez. No, Kiva, estás por ahí esta vez. ¿Puedes repetir la predicción y ahora poner... ¿Qué ponemos? Top 10, a lo loco. Top 10. Se tiene que matar mucha gente, ¿eh? Ya lo habéis visto antes. Se tiene que matar mucha gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 grados. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, ¿cuánto combustible? Vale. Dame un segundín, que me quiero asegurar, ¿eh? Vale. Sí. Dame un segundín. Es que me estoy dudando. Vale, sí, 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 efectivamente. Hostia. Uno, dos, tres, cuatro. Igual es demasiado, ¿eh? Porque también el peso va a hacer de las suyas ahora. Venga, va. Vamos a meter bastante peso. Así que mejor no fiarse. Mejor no fiarse. Nada, sin comentarios con lo de los tiempos, Salgueiro. Con lo de los tiempos, sin comentarios. Vale, pues está todo listo, gente. Ostras, no me he asegurado de los neumáticos. Dadme un segundín, que no me fío un pelo del juego de neumáticos. Ya sabéis que la lío muy parda con esos temas. Vale, en principio está Bene. Electrónica, Bene. El resto, Bene. Conductos de freno, 16 grados, yo creo que se podrían bajar, pero ahí se va a quedar. Vámonos. Está todo. ¿Se puede? Sí. Pues venga, top 10. Ostras, ¿habéis lanzado la predicción? ¿Habéis podido lanzarla? ¿Kiva o Siko? Cualquiera de los dos, lanzadla, porfa. 5 minutos. Que yo no voy a poder ya. Siko o Kiva, os llamo, por favor. 5 minutos de predicción para el top 10. Ay, como antes top 13, pero ahora top 10. Cuando podáis, please, y me aviséis de que ha ido todo bien. No sé si va a poder, pero bueno, va. Ya está. Listo, gente. Listo. Suerte en pista a los que estén por aquí. No sé si... Salgueiro, ¿estás ahora, tío? ¿Estás o no estás? Que no me he enterado de si estás en pista. Bueno, supongo que ya no me podría responder, así que si me responde es que no está. Suerte al resto. Kiva, grande. Pues ahí tenéis, gente. 5 minutos, top 10. Vamos a por ello. Se tiene que matar mucha gente, ¿eh? Recordadlo. No seamos ahora súper mega optimistas pretendiendo que sea fácil. De hecho, al principio lo paso muy mal y salimos demasiado atrás. Así que mucho, mucho cuidado porque ya lo habéis visto antes. La salida en Imola, perdón, en Misano. Imola. En Imola es una locura y solo hay una trazada. O sea, se puede ir en paralelo, pero hay que ir despacito, despacito, despacito. Y de hecho, antes no hemos tenido mucha suerte con la salida. Creo que he perdido una posición por ir en paralelo y nos han hecho una buena 13-14. Vamos al lío, gente. Muchas gracias a todos los que os quedéis. Al resto también, si habéis estado por aquí. Y suerte a los que estén en pista, siempre y cuando sean simadictos. Si no, que les den. Vamos allá. Ojo, cuidado. Nada de meterse al medio, que esa penalización está regalada, ¿eh? La de irse al centro, esa penalización, creedme que está regalada. Vamos allá. Vámonos. Ojo al Merced. ¿Dónde vas, compi? Se mata. Se va a matar el Lambo. No sé dónde quería meterse. No sé dónde quería meterse un señor aquí en Three White. Pero menos mal que ha achicado. Veo mucho humo y es de noche, gente. Calma. Car on the right.
No se ve nada. Maldito Porsche. ¿Cómo sale? Quizá hayamos estado en el lugar incorrecto, en el momento más mal sortudo de todos, pero no hemos muerto. No te creo. ¡No te creo, hombre! Todo porque ha salido él. Todo porque ha salido él. La madre que le trajo. La madre que le trajo. ¿Qué coño hacía ese Mercedes? ¿Qué coño hacía? Y me ha dado justo en el culo. Justo en el culo para echarnos. Venga, va. Vamos a tirar. He perdido tiempo. Pero no una barbaridad. Aunque obviamente ya el top 10 y todo lo relacionado podemos despedirnos. Ahora hay que venir a perder poco elo. Qué locura, gente. Qué locura. Ya se veía venir, ¿eh? Estábamos esquivando muchas... Estábamos esquivando muchas y tuvo que llegar, pero lo bueno es que aquí delante hay un pack y se pueden venir cosas interesantes. Venimos a divertirnos, vámonos. Lo importante es tener tráfico delante. Quiero ver eso repetido, obviamente, ¿vale? Luego lo desarrollamos e investigamos el movimiento y vamos a ver si es reportable o no. Simplemente ha sido mala suerte, el Mercedes lo estaba recuperando. Yo creo que no. Yo creo que el Mercedes... Lo que estaba haciendo era intentando enderezarse para volver pronto y ha metido el morro en el piano. Creo que es lo que ha pasado, pero lo vemos luego. Vámonos. Hostia, qué difícil es ahora la chicane. Bueno, y qué difícil es ahora la chicane sin comerte al de delante. Venga, Babic. No quiero pelear contigo, tío. Ni de coña. Oh, qué difícil es esto de noche. No se ve nada. Habré salido bien ahí. Estamos bastante cerca. No sé si es suficiente. A ver si tenemos punta. Si le ataco, quiero pensar que Babic no se va a resistir. Grande. Grande y ahora me voy largo. Buah, qué difícil es. ¡Qué difícil es de noche, madre mía! Me he ido larguísimo. Por no ver el vértice a tiempo. Vamos, muchísimas gracias a Babic. Grande. Y ahora sí, vamos a intentar rodar finos, que es lo que él quiere, para llevarnos adelante. Estoy rodando fatal de noche, ¿eh? Vamos. ¡No! Bueno, pues nada. Genial. A poder ser los warnings, los quiero en la chicane, ¿eh? No antes. Bueno, pues ahí tienes. Ahí tienes el de la chicane. Gorka, genial, felicidades. Vale, va. Tengo que reservarme el último warning, ¿eh? Si no, voy a hacer la de ayer y eso pinta muy mal. Demasiado el coche el McLaren. Hay que dejarlo correr un poquito más. Vamos. Lo malo es que el McLaren otra cosa no, pero en recta. Cuidado. Va, estamos 24. Qué locura. Qué locura. Vaya hostia de lo nos vamos a llevar. Mejor no pensar en eso. Está defendiendo.
Qué genial. Qué genial. Vamos. Pues nada, vamos a divertirnos, gente. Está claro que las luchas aquí se pueden dar en cualquier posición. ¡Corre, plátano! Bienvenida, Miren. Buenas, Iván. Peligrosísimo. Iván, este es el mejor sitio para correr ahora mismo. ¿Qué está pasando? Creo que ese he sido yo, ¿eh? Le voy a dar luces porque es peligroso lo que estamos haciendo. Es peligroso lo que estamos haciendo. Iván, como te decía, es la mejor plataforma para correr ahora mismo, tío. No hay duda. Vamos, si quieres cerrar. ¡Oh, mierda! ¡Vamos! Nada, esta lucha nos va a arruinar toda la remontada. No, no te creo. Bueno, pues nada. Ya no hay lucha. Esa la hemos visto bien. Vámonos. 2-1 del Carrefour. Ya te digo, seco. Vamos, a ver, sinceramente, no veo que ese rejoin haya sido incorrecto. O sea, hay un hueco grande de coches, tienen que volver en algún momento, y nosotros teníamos muchísima visibilidad. Aparte, es de noche, gente. Ahí va, que me mato. Uf, eso es warning. Es de noche, así que es fácil ver a los coches con las luces que están haciendo rejoin. Simplemente ha sido error del McLaren que no lo ha visto venir. Básicamente. Porque yo lo he visto a una legua. Vamos. Venga, ahora sí podemos tirar a por Naga. Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Banderas amarillas, luchas, cositas. Como, bueno, a ver. Yo prefiero tener lucha, pero si la gente se mata, pues yo qué sé. También es una opción. La cosa es que tenemos que ir a, yo qué sé, a una posición... décima posición para no perder tanto elo. Y todavía falta mucho. Venga, vamos a empezar a tirar, ¿eh? Hay que empezar a ir finos. Tenemos muchos por delante a 4 segunditos. Se puede llegar, hay un pack. Bueno, no sé si es un pack. Yo diría que no. Que hay simplemente un tren de coches que no se está molestando, que eso es lo malo. Pero bueno. Luego se podrá hacer. Vámonos. Me voy a acordar, me voy a acordar del Mercedes. El carrerón que nos ha salido antes, maldita sea. No, otro warning, no, por favor. No está haciendo, ¿eh? Oh, vale, he perdido tiempo. Bien, menos mal. Voy mal, ¿eh? Voy mal de noche, no me siento nada cómodo. Las presiones están... están un poco altas. Joder, qué mareo, de verdad. Qué mareo con las presiones a esta temperatura. Vamos. Sí, sí hay un pack, sí. Ahora se ha visto claramente con las luces en la bajada. El pack de coches, el tren de coches que hay ahí delante. Y por desgracia, por culpa del McLaren, nos ha dejado demasiado alejados de ese tren. Ah, 43 están rodando.
y nosotros podemos llegar a rodar bastante más rápido que esto. Venga. In the middle. Así no vamos a rodar rápido, no. Si nos ponen plátanos como ese BMW, no vamos a rodar rápido. Madre mía. No vale eso, ¿eh? O sea, una cosa es tirar coches fuera y otra cosa es dejar coches en el medio de pista. Esos son peor que los plátanos de Mario Kart, joder. Vamos. Y ahí están detrás luchando, ¿eh? No sé de dónde ha salido ese coche. Claro, si sería un muerto de adelante, bien, pero como no lo es, hace que nos alejemos más del resto. Venga, nos estamos acercando a Naga, y yo juraría que Naga se está acercando a Yurkas y a Linhart. Ahí delante. Madre mía la chicane. Madre mía lo que es volar en la chicane, gente. Lo habéis notado, ¿verdad? Pues eso solamente es trazada. Bueno, y llevar las suspensiones bien, claro. No toques arena. Vamos. ...45-5, 45-8. Y nosotros 43-3 con el incidente. No tenemos que luchar mucho con Naga, ¿eh? No merece la pena luchar mucho aquí. Lo que hay que hacer es tirar. Naga es el número 5. Estoy alucinando. Es verdad, si Naga estaba antes adelante. Y es el número 5. Genial. Pues la noche no es lo suyo, ¿eh? Fijaos, error grave. Eso puede ser warning. Espero que lo sea, porque no ha perdido tiempo. Ahí he hecho yo una malísima chicane. Venga, va, es que estoy viendo cómo se acerca mucho al McLaren y creo que tendríamos que atacar los dos. No tenemos que atacarnos entre nosotros. Vamos. Delante el número 28 y el número 14. No es que sea una gran referencia, pero yo qué sé. Venimos bastante más rápidos. Vuelta rápida personal. Y eso que he hecho una mierda de vuelta. Ha levantado. Ha levantado en la izquierda. Madre mía, Naga, no me decepciones. Tira. Aquí sale más rápido. Es claramente diferencia de setup, ¿eh? He salido yo mal, pero además de eso, él sale más rápido ahí. Lo que pasa es que por trazada se nota que él tiene dificultades. ¡Buenas, Rechito! Tenemos que llegar. Nos estamos liando y hay que adelantar a esos dos de delante. Ha salido mal de ahí.
Ha salido mal de ahí, veamos la punta. Tengo que atacar. Creo que puedo tirar yo de él más que él de mí. Estoy aquí. Vaya hachazo, buenísima. Muy buena frenada, ¿eh? Él ha apurado lo justo y yo he apurado muchísimo para que sea un adelantamiento limpio. Acabo de... ¡Madre mía! Esa trazada me gustaría verla. Porque acabo de trazar la derecha como si no habría piano. Venga, vámonos. Hay que tirar ahora, ¿eh? Que Naga es rápido, pero es que sé que podemos llegar al McLaren. Podemos. Y somos más rápidos que Naga. ¿No sabéis lo importante que es estar por... Cuando vais a perder elo, cuando estáis atrás, es importantísimo estar delante de gente que esté por encima vuestro, en el número. Porque eso significa que aunque haya mucha gente delante, habéis ganado a gente más rápida. Y hace que perdáis menos. Sabía. 7 minutos sin cometer un error o me llevo el drive-thru. Gente, va a ser difícil, ¿eh? Pero estoy tirando ahora y ya he visto. En el momento en el que me he comido la chicane ya sabía que era warning. Venga, va. Naga va justito atrás. De hecho, se le está comiendo otro. Tenemos al número 5 y al número 6 detrás. Tengo que tirar, ¿eh? Tengo que tirar porque del Comene viene rápido. Tengo que meter a Yurkas aquí de por medio. Venga. ¡No! ¡Me cago en la leche! No toques arena. Eso es fallo de novato. Venga, nos acercamos. ¿Ya se lo ha comido? Sí, efectivamente, vale, 2 segundos. Nada, pero Naga tenía muchos problemas, ¿eh? No me puedo llevar un warning. En la chica lo voy a pasar muy mal, gente. Es muy fácil llevárselo. Aquí también, pero es más evitable. Y se puede perder tiempo, en la chica no. Si entras fuerte, te la comes. Vamos. ¿Veis? Por eso he tenido que recuperar rápido, porque en el exterior tampoco me la puedo jugar. Venga, ya nos viene recortando el de detrás. Me parecía que era más rápido que el McLaren, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? Yurkas ha empezado a tirar. Creo que Linhart empieza a tirar de él. Somos un poco más rápidos, madre mía, pero ¿cuánto corre el McLaren? ¡Qué locura! ¿Habéis visto cuánto se ha alejado en la recta? Ya sabemos dónde no vamos a adelantar al McLaren. En rectas. ¡Qué exagerado! ¡Ay, si hubiera salido rápido ahí! Hay 2 cochecitos ahí delante. Yellow flag is actual. No solo uno. Ahora cuidado en la chicane, que ir pegado a alguien es peligrosísimo. Casi le empujo. ¡Casi le empujo! He frenado en plena chicane. Pensaba que lo iba a perder. Frenar en curva lenta mientras botas no es buena idea, gente. Si podéis evitarlo, mejor.
Y lo malo es que aquí el McLaren vuela. Nada, nada, viene, viene del Comene volando. Y esto va a ser difícil, ¿eh? 4 minutos, gente. ¡Qué rabia! Hay que hacer que cometa un error en curva. Ahí he entrado, yo he pasado. Ojo delante. Ojo delante. No me digas, no me digas. No, no te creo. No te creo. A falta de uno, ahora son dos y tengo a Del Comen encima. Se viene, gente, se viene. Eso era justo lo que no tenía que pasar. No te creo. Hemos botado los dos. Oh, esto está muy mal. No, hombre, no, me has echado, compañero. No te creo. No me he llevado drive-thru. No sé ni cómo. No te creo, compañero. Bah. Bueno, pues nada. Está bien que sea agresivo, pero los dos me han echado. El primero, el McLaren. No, no, cuidado, cuidado con ese McLaren. Ah, qué mal, Gorka. Tenía que haber salido rápido de ahí. Me han dado los dos, sí, Pendragón. Los dos. A falta de uno, los dos. Y así es como... No, al siguiente no, Xavi. Es que me cae DT. O sea, los he esquivado. Yo ya estoy con a uno del DT desde hace tiempo. Los acabo de esquivar con esta gente. Si no, ellos me habían obligado a llevármelo. No me he llevado ningún warning porque he perdido tiempo en todas las maniobras. Por eso he tenido que levantar y no he podido mantenerles ningún paralelo. Vamos a intentar aprovecharnos de esta lucha, chicos, porque estos dos tipos son agresivos. Y creo que el del Comene cree que yo no tengo ritmo, pero yo soy más rápido que el de delante. Lo bueno es que creo que igual no tengo ruedas ya. Después de tanto susto, está difícil, ¿eh? Ha salido ahí. No tengo tracción ya. ¿Le va a tirar el coche? No te creo. No te creo. Y ahora comete el error con él. Me cago en la leche. No podía haberlo cometido antes. Por su culpa, nos adelanta el BMW. Y ahora él se lo deja fácil. Me cago en la leche. Venga, va, tengo que intentar seguirle, ¿eh? Si no, el McLaren ahora nos puede quitar las pegatinas. Uf, última vuelta, chicos. Dime que tengo punta. No. No, no. La cerrada de puerta. Vaya cerrada de puerta. A un BMW no se la puedes hacer. Aquí sí me la va a hacer. Aquí sí me la va a hacer. Ah, no. Ojo. Ahí ha sido contenido el McLaren, ¿eh? Ahora cierro. Venga, va. Ahora estoy a la defensiva, ¿eh? Ahora sí. Ya sé que con el BMW no tengo nada que hacer. Hay que defenderse. Nada de errores ahora. Y nada de drive-thrus. Además lo estoy pasando mucho peor que antes a final de carrera. Por culpa de los toques que hemos tenido, las ruedas están de aquella manera. Vamos, suave, suave. No me he comido, vamos, ni la mitad de lo que me suelo zampar la chicane.
Pero contra un McLaren sé que ahí es suficiente. Él sufre más. Y aquí el BMW frena bien. No te veas largo, Orca. Uf, por poco. Y fin de carrera. Las presiones un poco tocadas. La frontal delantera muy mal. Madre mía. Madre mía. El resto bien, el resto bien. Vamos ahí. Muy, muy sufrido, ¿eh? Muy, muy sufrido. Decimosextos al menos después de, pues, de la selva. La selva. Lo que hemos tenido hoy, gente, es la selva cuando alguien te echa y empiezas a pelear desde la parte de atrás con gente que algunos de ellos están en su posición lógica de lucha, con otros que también están en su posición, con gente que viene de atrás que está muy nerviosa y que tiene mucho, mucho más ritmo, como era el BMW que nos ha pasado por encima. La verdad es que yo venía con más ritmo, pero bueno, no tenía tanto más ritmo. Pero el número 6 del Comene venía volando con el BMW. Volando. Sí, vamos a ver la repe. De esto vamos a ver la repe, gente, porque además yo no puedo correr otra carrera hoy. Y hasta las 8:30 o así tenemos tiempo. Vamos a ver la repe. No os vayáis, porfa, que ya sabéis que es súper importante que os quedéis todo el tiempo que podáis para no fastidiar la media e ir a por ese partner. Y no ha estado mal, no ha estado mal. Salgueiro, ¿estabas al final en carrera? Que pensaba que no, tío. Pensaba que no. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. ¿Estabas por aquí al final? A ver, dame un segundín. No veo nada. ¿Por qué no veo nada? A ver, volver al garaje. ¿P3? ¡Ojo, cuidado, Salgueiro, P3! ¿Qué dices? Ni tan mal la madre que te trajo. ¿Qué haces tú ahí, compañero? Aparte de darnos una lección. Grande, tío. Grande, Salgueiro. Pues nada, felicidades, tío, pero yo me la he llevado en la parte de atrás. ¿Le dabas gas cada vez que te hacías un rebaje? ¿Cómo? Cada vez que te hacías un rebaje. No entiendo eso, Eco. No, no entiendo eso. Dar gas cada vez que me hacía un rebaje. Sinónimo. La carrera del 15 ha sido un drama tras otro, Pendragón. Joder, no sé, pues la del 15 no sé, pero la mía, madre mía, ¿eh? Hiciste muy buena quali, Salgueiro. Yo no hay forma, no hay forma. La verdad que nunca se me han dado bien las qualis, pero bueno, igualmente no son mi punto fuerte, haga lo que haga. Pues, chicos, vamos a por la RP. Vamos a por la RP. A ver, que quiero ver la RP de esos movimientos antes de cerrar, ¿vale? Vamos a por ella. Se ha llevado 4 penalizaciones, Pendragon, no lo sabía, tío. Madre mía, pues sí. Troll McClure, en la sprint me da la sensación de que van más agresivos. Deberían subir un poquito el SR. Estoy de acuerdo, McClure. Sí, sí, hay gente que va muy agresiva aquí. Porque ya os lo dije, el SR, una vez más o menos estás bien o tienes un poquito de colchón, permite el chapa-chapa, que eso me parece muy bien, pero es verdad que igual permite un poco demasiado de chapa-chapa, quizá. Eco, la barra del acelerador subía, marcaba como que pisabas el pedal. Sí, sí, lo de dar gas, sé lo que significa, no entiendo lo otro. Cada vez que bajabas un cambio. No, eso lo hace el coche. Eso lo hace el coche, Salgueiro. El golpe de gas lo hacen estos coches, no es que lo haga el juego, ni el simulador, lo hacen los coches. Estos coches tienen un sistema de blip. Fijaos dónde se ha intentado meter un BMW, venga, vete a casa, compañero. El BMW de detrás, cuando se me ha intentado colar, yo le he cerrado en plan, mira, te vas a la hierba, tío. O sea, estás el 24º y quieres meter un 3-wide al 23º. Suerte, compañero. Es que, hombre, por favor, ha frenado, ¿eh? O sea, perdonado, no pasa nada. Fijaros dónde me he metido yo. Fijaros dónde estaba yo con el merche. Yo ahí he ido a por el 3-wide. Iba a ser un 4-wide y he dicho, no, locuras aparte. Pero nos han frenado una barbaridad. Aquí ha habido un pedazo tapón increíble. Increíble. No, Salgueiro, vamos a ver justo la RP de aquí atrás, ¿vale? Que no quiero tampoco liarme mucho. Pero es que hay bastantes cosas que ver por aquí. Está muy oscuro, pero espero que más o menos lo veáis. La verdad es que estos primeros momentos los hemos salvado, pero fijaros ahora dónde nos metemos. Paralelo con el Porsche. Yo voy por fuera y fijaos dónde me meto. ¡Buah! ¡Buah! Vaya salvada. Fijaos ahí el 3-wide, otro coche por fuera. El Porsche finalmente lo perdí y no me digáis ni cómo no he perdido la posición con el McLaren. O sea, he hecho lo mejor que podía hacer en ese momento. Irme por la escapatoria, llevarme el warning y seguir al McLaren de delante. Menuda suerte que hemos tenido dentro de lo que era el drama de comerme de lleno en la trazada exterior un accidente. Y no ha sido el único, ¿eh? No os preocupéis, que vamos a ver más. No ha sido el único, pero lo bueno es que en esta parte al menos estábamos luchando. Y ha sido este ahí está, eso quería ver. Fijaros qué reporte tiene este señor. ¿Lo ha parado? No lo ha parado. Vamos a buscarle, ¿vale? Vamos a buscarle.
A ver. No, no, no. No lo ha parado, no. Vamos a ver lo que le ha pasado a este señor. Primero, circunstancias, ¿vale? No vaya a ser que tenga razones para estar muy cabreado. A ver, ¿qué le pasa? Oh, genial, no frena bien. Ah, vale, se lo han llevado puesto a él. Ojo, ojo, ojo. Se lo han llevado puesto a él por no frenar bien, genial. Yo ahí estaría muy cabreado. Y luego, no le pueden esquivar, totalmente justificado. Se ha quedado en medio. Vale, vale, a ver, creo que empiezo a pensar que no ha sido su culpa. Creo que le han empujado y le han metido en esa circunstancia. Vamos a verlo todo desde la interior, ¿vale? Desde este interior y vamos a hacer así. Vamos a ver qué ha pasado. A ver si estaba acelerando, ¿eh? Nada, nada, nada. Ha frenado. Ha frenado. Ya está, ya está. Suficiente. Suficiente, gente. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. O sea, vale que no está frenando, pero daba igual. Le acababan de cruzar el coche, gente. Le acababan de cruzar el coche. O sea, fijaos. Ahí le rebota, acelera para salirse. Ahí acelera para salirse. Ahí le dan, deja de acelerar. Y cuando me da a mí, él ya estaba frenando. Y fijaos a qué distancia paso. Qué desesperación, gente. No sé si puedo... Sí, se puede ver desde otra cámara. De hecho, tengo ganas de verlo desde otra cámara. Creo que se hace así. A ver, eso es. Fijaos, por favor, disfrutad. ¿Podría llamarse Netcode? Podría, pero da igual, ¿eh? O sea, me vale, me vale. Fijaos, por favor. ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya, tío, que lo había esquivado! Lo veo. Freno. ¡Oh, de verdad! De verdad, me da justo con el la puntita del spoiler. Me cago en la leche. Me cago en la leche, gente. Y ahí volvemos. Mucha, mucha rabia. Mucha, mucha rabia. Parece que se mueve un palmo. Tienes razón, Xavi, pero lo que pasa es que le está frenando. Y es la inercia del coche la que le está haciendo moverse. Porque venía de acelerar, de estar acelerando, intentando salir de ahí. Y le ha arreado un Audi o alguien que estaba en el piano. Y un Lamborghini me ha parecido que le ha hecho cruzar del todo el coche. Y ahí es cuando ya lo ha perdido. O sea, para mí, ni mucho menos es reportable. Yo ahí lo mínimo que estaría haciendo sería acelerar. O sea, viendo que me están haciendo cruzar el coche, yo ahí acelero para intentar aprovechar la inercia. O sea, no vas a ser el tonto que frene. Sin más, totalmente perdonado. Y hemos sido el que más mala suerte ha tenido, porque he frenado lo justo para que el coche rotase. No podía frenar, yo ahí sí freno más. Me voy recto y me voy contra él. Y ya está. Y ya está, mala suerte y punto. Qué, de verdad, qué desastre, qué rabia. Pero bueno, es lo que tiene, así son las carreras. O sea, oye, ya está. Y vamos allá, 1859, no digo nada, Orca. ¿Qué? Me he perdido, Salgueiro. Eso es, hay que reportar a los culpables, Bier, pero... Ah, vale, no, pero bueno, ha sido una mezcla de eventos. Ha sido una mezcla de eventos y si os fijáis, la primera que te han dado se... ¡Qué cabrón eres, Salgueiro! ¡Qué cabrón! Te has llevado el elo que voy a perder yo ahora. Ya verás la hostia de lo que me llevo. Ahora lo vemos, gente. Pero ahora quiero ver el paralelo con el McLaren. Quiero ver la lucha que ha hecho que me hayan arreado por todos lados. Porque yo creo que ha habido un poquito de calentada. Yo creo que ha habido un poquito de calentada. Nosotros estábamos aquí currándonos el McLaren a más no poder. Se nos ha metido el McLaren negro. Ya ruina para nosotros, ¿vale? O sea, el McLaren negro se ha colado. Este tío estaba también caliente, estaba defendiendo a muerte, como yo habría defendido también ahí. Y bueno, ha habido algún movimiento que a mí no me ha gustado. Y creo que es aquí. A ver, creo que este no está mal. No, no está mal. Bueno, sí, igual sí. Él, a ver, ¿él dónde va ahí? Vale, yo ahí le estoy dejando sitio, pero nos tocamos porque sin más. O sea, no hay sitio. Vale, pero es verdad que él ahí... bueno, el espacio que me vas a dejar, compañero, es... Es de... Tienes que frenar más en esa circunstancia. Yo creo, porque fijaos cómo venimos, ¿eh? Pero bueno, yo no estoy tan adelante. O sea, yo no estoy... Bueno, sí, estamos bastante en paralelo. Pero fijaros, cuando ya vamos a por el vértice, yo estoy muy atrás. O sea, yo intento ahí cerrarme. Nos tocamos ahí, pero no pasa nada. Ahí es error mío, ojo, porque él no tenía dónde ir. Él lo controla y ya está, o sea, sin más. Y es ahí donde... Vale, va, sin más. Chapa, chapa, gente. Chapa, chapa. Yo ahí no sabía dónde estaba.
y el de dentro lo ha hecho genial. O sea, ya está. Es verdad que él venía muy, muy agresivo, pero es que él, a él le quedaba poco tiempo, venía remontando, sabía que era más fuerte que yo. Yo ahí medio por el exterior y no hemos podido mantenerlo porque he salido lento para no llevarme el warning y el drive-thru. Chapa, chapa de carrera, pilotaje agresivo. Creo que yo habría colado el coche también ahí y si me cierran y me tocan, no pasa nada. De verdad, os digo una cosa y esto os lo digo en serio, ¿eh? Me encanta que el chapa chapa de Assetto Corsa Competizione en estos servidores y desde hace tiempo ya también en el competitivo sea algo que no te explota el coche. O sea, si te dan atrás, obviamente, y en curva lenta te hacen cruzar el coche, eso es bastante realista, aunque hay veces que está un poquito exagerado, pero a mí me parece bastante realista. Y el hecho de que los chapa chapa laterales te hagan desestabilizar el coche, pero no pase como pasaba antaño, hace no tanto, tanto en competiciones como en Assetto Corsa original, esto me parece brutal, me parece brutal. Y me parece que ha ganado un montón competición en esa estabilidad, en esa latencia, y hace que las carreras y el chapa-chapa sean como lo son en las carreras reales, que de vez en cuando hay chapa-chapa. O sea, no se puede mucho porque estos coches se rompen, pero joder, mola muchísimo. Mola muchísimo, efectivamente, muchos adelantamientos son con chapa-chapa, chapa-chapa suave porque si no explotan. De hecho, el otro día en las... creo que eran... ¿Qué prueba de resistencia fue la de Kyalami, verdad? Creo que vi la de Kyalami. Bueno, ¿y las de qué coño? ¿Las 24 de Le Mans? ¿O cuáles fueron hace menos tiempo? Joder, se me va la olla, gente. No sé cuáles acaban de ser. No, Le Mans no. Bueno, da igual. El caso es que vi las de Kyalami y hubo algún toque. Y curiosamente recuerdo perfectamente ver una repetición en la que el toque era curva lenta, toque desde atrás y hacer como el de delante ya era un Porsche, no lo podía controlar y lo perdía de atrás y se cruzaba entero. Así que nada. Pero igual fue en Daytona, efectivamente, Salgueiro. Fue en Daytona, sí. Que Kyalami fue las que vi enteras, pero en Daytona vi la repe, algunos highlights y tal, y ahí fue donde vi esa repe. Y era tal cual ocurría aquí, así que nada, chapo. De vez en cuando, por culpa del pin, los golpes son algo más exagerados, pero por lo demás, en general, bien. Vale, chicos, pues me falta solo enseñaros qué ha pasado con nuestro... ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado esto. Ha pasado esta hostia de Elo. Hemos quedado... aquí a Salgueiro no hace falta tenerla en cuenta, ¿vale? Este señor está muy chetado. Ojalá nos... fijo que si nos deja su setup, yo le ganaría. Ese tío... bah. Ese tío va con setup. Lo del Salgueiro no son manos, es todo setup. Ya os digo que si me pasa su setup, le gano. Bueno, pues lo que digo. Obviamente, Salgueiro me ha pasado su setup, ¿vale? Por si alguien todavía ha llegado tarde y no se ha enterado. Decimos séptimos, hemos perdido 20 de Elo. Es una hostia increíble. Es una hostia increíble. Pero la parte buena es que no hemos perdido tanto SR. Y que seguimos en 1800. Es increíble, pero si mantenemos esto, me va a parecer una barbaridad. 1849 de Elo, estamos aquí. O sea, si me mantengo en esta línea del 1800, para mí va a ser una barbaridad, viendo el nivel que hay. Aquí tenéis mis vueltas rápidas. Por cierto, creo que no se ha actualizado Imola. ¿Dónde está Imola? Ah, pues sí, efectivamente, BMW aquí arriba. ¿Y qué más quería ver? Quería enseñaros, sí, las estadísticas. Por cierto, la web ahora va mucho mejor que estos días anteriores. No sé qué han hecho, pero siguen siendo horas punta y la web va mucho mejor, gente. Así que tenedlo muy en cuenta porque eso es un punto muy, muy a favor después de los problemas de rendimiento de los que hemos estado hablando últimamente. Que sepáis que la web va genial y esto es un punto muy fuerte porque no sé vosotros, pero a mí al menos me está yendo muy bien estos días en hora punta. Así que chapo, no sé si han hecho algo. ¿Qué íbamos a hacer? Iba a filtrar aquí porque quiero disfrutar de esto. Que sepáis que hasta hace dos días yo estaba top 5 de Elo en España. Y bueno, ahora pues me han fastidiado y estamos, ojo, justo detrás de Cifu, que ha debido de correr ya y ojito, 1859 para él. Cifuentes, contra el que corrimos otro día, Juan Bueno detrás, David Da Silva, Cristian Segovia, nombres muy muy reconocibles. Y bueno, y el cabrón de nuestro ingeniero, que pues parece que, no sé, yo creo que le hemos dado demasiadas whiskas últimamente y Gatuercas ha venido un poco chetao y nos acaba de pasar por encima. Así que bueno, estaba yo top 5 y ahora está Germán. Felicidades, Germán. Ya sabéis, yo esto nunca me lo tomo en serio. No os tomáis en serio esto, no os tomáis en serio esto. Si no queréis frustraros con cada error en carrera, no lo hagáis. Yo lo hice en su día en iRacing, creedme. Crea ansiedad, crea angustia, crea una puta mierda que hace que no disfrutéis de lo que son las carreras, que son luchas en pista, con gente de vuestro ritmo en cualquier posición. Para eso están los splits y para eso también estaba iRacing. Así que
traed la misma filosofía, que es lo que os va a hacer disfrutar. Y nada más, gente, yo lo dejo por aquí. Creo que con eso ya en vista tenemos suficiente. Y bueno, han sido dos carreras, una bastante mejor que la otra, pero ambas con luchas un poquito de todo y con mucho, mucho movimiento, como hemos podido ver en el Top Split, que es... La verdad es que es un espectáculo. Es un espectáculo y lo estoy disfrutando como un niño. Así que le seguiremos dando caña y voy a ir viendo a quién le podemos hacer un raid, ¿qué os parece? Voy a ir viendo por aquí a quién le podemos hacer un raid. Dadme un segundín, que tardo un poquitín. Pero quedaros, por favor, que os necesito aquí para alegrar el día a quien esté. Pues a ver, hoy estamos en carreritas, así que ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Venga, os dejo con el gran S. Tradivar. Ah, ¿no habéis pagado? Pero por favor, Kiba. ¿Pero cómo así no habéis pagado? No, no ha sido top 10. Obviamente no ha sido top 10. Nos han dado un leñazo. Así que lo siento muchísimo, gente, a los que hayáis perdido los 100 puntos que habéis ganado antes. La de antes ha sido espectacular, pero en esta hemos recibido. Así que es lo que hay. No ha sido top 10. Gracias, Kiba, por recordarlo, que yo ni lo he mirado. Vamos iniciando raid al señor, al grande. Por el brazo, ¿eh? Lo demás, bueno, pero lo que es el brazo, al gran vice del señor Stradi. Y nada más por mi parte, gente. Muchísimas gracias a los más de 100 espectadores que hemos estado aquí. Quedaros para el raid, pero muchísimas gracias por estar aquí hasta el final del directo, porque hacéis que la media sea más alta de lo que pensáis. Y si no estáis aquí, esto no sería posible. Road to Partner este mes. Nos falta medio mesecito, además del reto que tenéis ahí abajo, con el que seguramente este mes hagamos un doble sorteo al primer domingo de marzo. Vamos a ver si es posible. Estáis haciendo que me ilusione, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Mañana no sé si habrá directo porque estoy bastante pachucho y tengo que entrenar para el sábado. El sábado, 3 horas, Iron Man, Real Racing Experience, aliens españoles en pista, os lo puedo asegurar. Y yo que solamente voy a ir a disfrutar de 3 horas corriendo con vosotros sin parar. Muchas gracias, buenas noches y animaros que mañana es viernes, a pasar buen fin de semana. Chao, chao.